Manu. Te van a vigilar como nunca en la vida. No tocas con el pecho. Y que yo fuera Superman, que iba a poder hacer, no sé, qué tipo de trabajo, de idile y que controle. Y, hostia, yo he participado en esta prueba y la hice como había que hacerla, porque si no me hubieran eliminado, lógicamente. Si alguien os hace así a vosotros... Que no sé, que tienes que tocar con las manos, Jordan, no busques la trampa. No, trampa, no. Solo la mano. Otra posibilidad. No era trampa. No, es que nos lo han recalcado a muerte. No vaya a ser que ahora nos toquen los cojones. El juego de cinchada circular empieza a entrarnos uno ya. ¡Vamos, azules! ¡Vamos, azules! Cuidado, ¿ves? Está bajando. Cargamos la barra. Seguí con tu. Venga. Manu. Stop. No vale colgarse. Azul arriba. No vale colgarse, Manu. No vale colgarse. No puede ser. Azul arriba. Azules arriba. ¡No vale colgarse, Manu! ¡Manu, fuera! ¡Manu! A ver, quietos. ¡No llego! Fijaos cómo está la barra, quietos. ¡Tú le estás viendo! ¡Quietos! Fijaos cómo está la barra. He dicho, no se puede colgar. ¿Cómo está la barra? Así. Nadie. Azules, habéis bajado la barra. Perdedores del juego de inmunidad. Colentos rojos, por haberlo hecho bien, ganáis. ¡Hostia! ¡Vamos, hombre! ¡Habéis sacado la base! ¡Habéis sacado la base! Ha sido muy... descarado, pero la competición la hemos ganado de calle, igual que con el hacha, o sea, de 4-4. Pues como sabemos, siempre Manu hace chorizas y ha hecho también trampolín. Vamos a arrancar a comentar el juego de ahora. El problema que entiendo es que Manu estás en esa esquina colgada y sabías que estaba viendo y te estaba dando fuerza para abajo. Sí, que la culpa es mía, que yo he hecho trampas. Manu estaba recriminado, todavía apoyado, sin siquiera se ha quitado. ¿Y cómo estaba apoyado? Apoyado. Me parece que si el eje es demasiado corto y empujamos 22 personas, en vez de girar, eso va a caer hacia adelante y es lo que ha pasado. Pero que no ha caído para adelante, Mikel, ha caído de lateral. Si se tira bien, no hay ningún problema. Manu, tirada frontal, perdona, no se puede colgar. Has advertido con los antes a Manu. Por lo tanto, equipo rojo, sois los ganadores de este juego de inmunidad. Y luego viene el premio adicional, la famosa ruleta. Dale ahí a tope y a ver qué sale. Hay tres nadas. ¡Ay! ¡Nada! ¡Wow! ¡Nada! Venga, azules, al campamento y nos vemos en la asamblea. Venga, Gur. Ha venido aquí un barquito. A la asamblea. A ver, y toca. ¡Epa! ¿Estás bien? Sí, creo. ¿Le estáis ahí arriba o qué en lugar? Tiene una piedra encima, espera. ¿Dónde? Espera. Ah, ya. ¡Mira! Espera, tía. ¡Espera, no! No, en 20 segundos no está. Se le damos. Manda para aquí, Zeta, manda para aquí. Mándala para afuera. Que no entre. En esta ocasión... pues bueno, se han vuelto a juntar y han decidido que el primer o la primera duelista sea... Mikel. Y ahora os compete a vosotros y a vosotras. Yo voy a volver a nominar a Esther. Voy a votar a Vid. Voy a nominar a Vir. Yo creo que vuelva Mikel, sea como sea. A mantener un poquito a los más fuertes. Pues la decisión está tomada, ahora solo falta aclarar quién es él o la segunda duelista. Primera nominación para... Esther. Vir. Esther. Bueno, pues, Vir, hay partido. Tercera nominación para Esther. Y sigue entre las dos. Vir se pone en cabeza. Empatar. Esther. Hoy asado y mañana mariscada. Mira. ¡Te cagas! ¡Puta madre! ¡Que le den por culo a la ruleta! Aquí traigo yo el collar. Entonces, Manu, díselo a ellos, a quién y por qué le mandas al frente. Vir. Pues bueno, por seguir un poco la dinámica de lo que decidió el grupo, de las votaciones. Y bueno, pues porque en las pruebas que se han hecho hasta ahora es la que de las que menos ha podido participar. El duelo de garfios arranca en 3, 2, 1, ¡ya! Esther, va, ¿a quién lanzaría? Aún y todo, de esa forma no se te va a soltar.
Vale, Miquel. ¡Eso! ¡Eso! Y sueltas toda la cuerda, va, fuerte, fuerte. Simplemente es que no te caigas, ¿vale? El muy bien, eso es, tío. De puta madre. Levanta el pecho para tirar. Asegúrate la punta. Pon tu sé, Miquel, que va a echar Garfio. Cuidado con el Garfio, Miquel. Cuidado. Perdón, Miquel, lo siento. Pero el Garfio tiene que estar en tu poder. Ay, Barcatu, se lo he lanzado, pensaba que era. Tienes que volver a empezar. Recoge rodillas ahora, recoge rodillas. Y si te da para otra vuelta, ¿no? ¡Uy! ¡Tete! ¡Cuidado! Muy grande, tío, ánimo. Eso es, sigue como muy puedas. Bien. Ayúdate, ahí lo tienes. ¡Bien! Ahora. Joder, Esther, qué bien, hostia, qué bien. Hilo, el nudo va de puta madre. Ahí estás. ¡Lanzó! ¡Llega! ¡Quieta ahora! ¡Miquel, venga! ¡Apa ahí, que lo vas a hacer, tío! ¡Buena, Miquel! ¡Sorionak! ¡Miquel, ganador del duelo! ¡Continúas en la aventura! ¡Sorionak! ¡Venga, Miri, Esther, a continuar! Esther es solo una más. Venga, ánimo. ¡Quieta, eh! Mecane, no llega a la cuerda. Y ahora estiras. ¡Eso es! Y ahora ya estás. Ahí lo tienes. Cuidado al subir ahora, ¿eh? ¡Hostia, Esther, qué buen trabajo, tía! ¡No, hostia, no llega! Ahora asegúrate el cabo. Pero no, escucha, Esther. ¡Ay, va! ¡La cuerda! Intenta tirar directamente el garfio, como si fuese un balón. ¡Ah! ¡Bien! Esther, ¿qué estás esperando? ¿A que Vir pierda la cuerda? Puede. ¿Tu única esperanza es esa? Pues hombre, si te digo la verdad, sí, ¿para qué te voy a engañar? Por lo tanto, Esther, última en este juego, en este duelo, te volverás a casa y tú, Vir, has hecho 3 tirolinas, has completado el mínimo, por lo tanto, continúas en la aventura. Sorionak, ¿vale? El hambre está causando estragos entre los participantes y ya ni tan siquiera ir al campamento rico, tras ganar un juego de inmunidad, garantiza el obtener comida. La ruleta de marras parece estar abonada a la casilla sin premios y solamente la aparición milagrosa de un chivo ha conseguido calmar los estómagos del equipo Guaraguau. Los ánimos están encendidos. Cualquier lance en el juego puede provocar que salte la chispa entre los concursantes y el terror a ir a un duelo y no superarlo está atenazando tanto a los débiles como a los fuertes de cada equipo. Ganar el juego de inmunidad es la única manera de salvarse de esta quema. Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 19. Sí. Y pienso en mi hermano que ha tenido el campeonato de España de halterofilia y tal. No saber, ¿sabes? Coño habrá hecho que... O sea, tontería, es un campeonato, ¿no? Pero... Una cosa, tío. Sí, sí, sí. Hombre, la verdad que si te empiezas a concentrar y a pensar en los tuyos, pues claro, te emocionas. Sí. ¿Qué pasa, Pachi? Ah. Que se echa de menos a la familia mucho. Sé que querían que estuviese aquí y no. Aquí estás a las puertas de la final, tío. Aquí les tengo a todos. Todos los días conmigo. Mis hijos, mi mujer, que es la culpable de que yo esté aquí. Y nada, a pelear por todos. No, tía. Ya queda poco. Hemos hablado de cosas importantes, que es de nuestras familias y de nuestros sentimientos. Tenemos la puerta de todas nuestras familias, ¿sí? Con nosotros y con nosotros. Pues fuera coña, sí, esas cositas hablar, a veces te dices, me cago en Dios. Vaya, y arrancas ahí. Da penita por Esther, pero felices de que hayan vuelto dos. Sí. La segunda vez que vuelven dos de un duelo. Moridas. Con lo que se demuestra que tenemos hermanas, hijas y padre, madre, equipazo. Este equipo es una gozada, es una maravilla. No tienes que trabajar prácticamente nada. Él solo se anima, se activa y reflexiona con respecto a las pruebas. La verdad es que me siento privilegiado este año en ese sentido. Aunque tenemos margen todavía de gente, pero una victoria daríamos un paso muy importante. Sí. Y si viene con premio de comida, mejor, porque no estamos ya en la partida. Sí, ya no es cuestión de, pues tengo hambre, hostia, me ruge el estómago. No, no. Ya se nota que hay falta de alimento, o sea... Mareos, cuerpo está débil. Desmayos, falta de fuerza, terminas, duermes, te despiertas, estás cansado. Sí, no recuperamos. No recuperas durmiendo, o sea... Ya.
A ver. ¡Correo, correo! ¡Chavales, correo! Toma. ¡Leo, eh! ¿Qué teníais, hambre? ¡Una! Preparaos para el juego. Que se enfría. Que se enfría la comida. Eso es, hacedlo rápido, que después hay papeo. O gusanos, o cangrejos de nuevo. Algún año ya han hecho tipo así, en plan relevo. Cuando yo acabo de comer, pa, te toca a ti, ta, ta, ta. Ir pasando en todo el equipo. ¿Comer todo? Sí. ¿Pero bueno? No, malo, claro, malo. Todos tenemos ahí platos de bichos que comer. Me da igual, pues ya con el hambre que tengo. Hay tanto hambre a comer esa mierda. También puede ser, sí. Me da igual. A ver, que sí, puede ser tanto como que después de la prueba ya se van a olvidar de la puta ruleta y van a poner comida. O como que a prueba va a haber comida. Pensar que es de gusanos o cangrejos o algo así y ya está. Iros haciendo una idea. Pues a comer. Nadie tiene escrúpulos ni nada, ¿no? No, yo ayer ya me mentalicé para comer gusanos y pensaba que iba a beber mierda y... Yo cierro la nariz y come, porque si echas te dan para comer. No cierres la nariz, tú no sientas, tra, 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 para atrás, para atrás y se acabó. Yo creo que será comida en juego, ¿eh? O sea, en el juego, o comer mierda, o sí. Estoy cansado, evidentemente, pero estoy con ganas, El necesitar... Bueno, no sé, estando aquí... Necesitar dormir bien hoy, necesitar cenar algo y ganar un premio me hace seguir adelante, joder. Nadie tiene escrúpulos ni nada, ¿no? Queremos volver aquí, así que... Te toca una rana y medio viva y a ver qué... Estamos todos en el último, ¿no? Tal y como estamos, hay que... O sea, no hay que nominar a nadie. A dar todo lo que nos queda, que es poco ya. Digo, me cansa todo, o sea, he subido la cuesta... Y he tenido que parar a la mitad porque no tengo energía, o sea, mi cuerpo no me sigue. Como ha dicho mi compañera Jenny, ya es que no remontas, o sea... Yo he vivido muchos tipos de cansancio, llego a vomitar de cansancio, de no poder más. Pero este tipo de cansancio es ya de que no remontas, es que no puedes remontar, necesitas ya sí o sí comer. Así que hoy es clave ganar, conseguir comida... Y lo daremos eso, pues lo poco que tengamos lo vamos a dar todo. Hoy no es a un juego, hoy es ya a la guerra. Por comida ya me cago en Dios. Manu, parece tan esto, pero él se está acostumbrado a comer comida limpia. Ese gusano se dijo que le da un par de arcadas. Pero no le tengo nada de miedo porque igual como yo que Manu. En eso no tengo nada de miedo. Si es de comer, hay que ganar. Esta es la prueba del cerdo que les dieron para comer... Patas de cerdo y luego a... Sí, pero somos con unos 15 que... Ya, pero eso es caldo con arroz. Y un par de cuevas aquí. Lo que no quiero es que se vea de los otros equipos. Nosotros hoy hemos comido gracias a lo que hemos cazado y pescado, así que... Esto también hay que saber usarlo, así que... Y aún sabemos que hay un cazador, pero pescadores no hay en el otro grupo. Ahora por el mentalizamos para comer cualquier cosa. Eso es. ¿Cómo veis la Nekane esta es sí. Para comer? ¿Esta? ¿Qué tienen estas chicas? A Birma, la Nekane también y... A Jenny es la que mejor veo. Yo creo que igual Nekane come mejor que Jenny. ¿Qué es eso? Tiene el estómago que te caga. Eso también es igual. Come tres veces yo. El tema va a ser que... Y da igual tragar lo que haga falta. Ya lo ha dicho miles de veces. El tema es que si tiene que comer todo el equipo y alguno no puede, pues ahí entonces... Manu ya también sabrá. Si ese comilón elegirá desde el principio. La cuestión es entre chicas. Si le dice coger dos chicas, pues a ver cómo son las chicas. Bueno, nosotros somos dos chicas, por eso digo. Y a ver cuántos son ellos también. A ver cuántos han ido a la calle. Si quieren salir a la calle. Venga, hostia, hay que ganar, no que nos ganen, hay que ganar. Hay que ganar. Sí, hostia, hay que ganar y ya está. Por propios méritos, ¿vale? Tenemos que ganar por él. Ya que ayer no nos dieron la tarta, ¿eh? ¿Tienes la de hoy? ¿Por el equipo, eh? Venga, va, Venga, ni mucho. ¡Equipo, Venga, va, ¡Venga, va, ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, hostia! Por todos estos, por toda esta gente, ¿qué quiero? Han dicho que se enfría la comida, así que hay comida. Hay que darlo todo por esa comida. Sea lo que sea, como si son gusanos. Pero es comida, tío. Así, tal cual. Y aunque me den arcadas o me den náuseas o lo que sea, pero es comida. Yo solo pienso en eso, tío. Comer, 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 comer. Prácticamente no hay comida y encima tienen que estar repartiendo en parte, por lo menos conmigo. En ese sentido, sí, están ya en la reserva, pero tienen una casta
que todas las pruebas se ha visto en realidad quién ha ganado. Es mi punto débil con mayúsculas, el hecho de comer bichos y todo eso, y la verdad que es algo que sinceramente puede bastante conmigo. El tema de tener que comer insectos, gusanos, o sea, me imagino uno de esos gordos así, ya se me eriza la piel, la verdad. No sé, espero que no sea de eso, por favor, espero que no sea eso. Pero yo creo que como tenemos tanta hambre, igual, de verdad, ¿eh? O sea, no te lo vas a comer con gusto, pero bueno. Yo, si me ponen gusanos, me los como, si me ponen saltamontes también. Con el hambre que tengo, vamos, me comía hasta peces vivos, de verdad. Por ejemplo, si me ponen saltamontes fritos, pim pam, como si fueran pipas. Pero si me lo ponen vivos, hostia, el tenerlo en la mano, cogerlo en la mano vivo y metértelo a la boca, eso es lo que me da un poco de yuyu. Es verdad que me da asco todos los bichos, pero me los voy. Si hay que zampar, me los voy a zampar, pero sin mirarlos, vamos. Asco, por supuesto que sí, pero... En principio, con respecto al otro equipo, veo mucho nervio, pero quizá no tanto cerebro. Y eso en este deporte suele pagarse normalmente bastante caro. Bueno, equipos, bienvenidos a lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad, pero antes de explicaros en qué consiste exactamente, Rojos, en la última ruleta no hubo suerte, pero ¿luego qué pasó? Este Lander, que es un esto que pilla cangrejos a tu triple y pillamos unos 20 cangrejos y hicimos una cena de puta madre. ¿Y nada más? Nada más. Nada más. Nada más. Erro, ¿tú cogiste cangrejos o qué cogiste tú? Yo ayudé a coger cangrejos. Sí, ¿y qué más? Piececillos. ¿Y pececillos? Sí. Un gran cazador ahí pescando. Claro, hay que darle a todo. A todo hay que darle. A todo. Eso, pues, y aparte de pececillos, no, nada más. ¿Qué? Pues una cabra. Este bueno, secreto. Bueno, a ver, Cali, cenamos bien cenamos. Ah, ¿habéis cenado bien? A ver, Cali, ¿qué has dicho? Una cabra, si no lo vas a decir tú, si le estás buscando. ¿Y por qué te crees que te estás riendo? Bueno, a ver, contarme, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo fue? Estábamos cenando todos a la vez unos cangrejos y unos arepas y... Vi una cabra pasando y le dije a Erro, tú, a Erro una cabra, Erro una cabra. Fuimos, la cogimos y... O sea, así, tal cual. A ver, Erro, o sea, pececillos y... Pero de cuatro patas también encontraste algo. Sí, y a la brasa. Primero pie cogimos el hígado para picar. El hígado para picar comimos y... Luego para cenar, para desayunar, para comer, para todo hemos sacado, o sea que... Sí. Ay, mamá. Estamos de estómago, estamos bien llenos. Turana, ¿estaba buena la cabra o qué? Estaba cojonuda, además hemos aprovechado hoy para hacer un caldo, así que muy bien, muy bien. La hemos aprovechado para todo, la verdad, no estaba nada mal la cabra. Joder, nos lleváis al límite de hambre, pues habrá que comer lo que se ponga por delante. ¡Oh, qué rico! ¿Qué se puede hacer, tío? Lo habéis puesto bien para cenar y para desayunar y venís cargaditos y para comer. Vale, entonces vuestro menú ya lo conozco. Azules, ¿cuál fue vuestro menú? A ver, ¿cuál ha sido estos dos últimos días? A ver, contadme. Isma. Pues estaba muy al límite de latas, ya sabes, o sea, que imagino que... Y si vemos una cabra en el peñasco en Alcatraz, vamos, no sale viva. ¿Cenar yo? ¿No he cenado? Creo que no cené nada. Hoy sí, hoy he comido una sardina. ¿Una sardina? Porque gracias a Dios algunos me ofrecen cuando están comiendo. Pero bueno, ya sabes que para mí eso no es problema. Sí, sí, yo aquí sí. vengo a lo que vengo. Bueno, pues antes de explicaros el juego, ya veis los duelos como son. Y desde luego, a partir de ahora, no van a ser más fáciles. Digo, para que lo tengáis en cuenta, en esta fase van a ser la seña de identidad. Duelos duros y que van a hacer su propia selección. Entonces, antes de explicaros exactamente qué consiste el juego, para nivelar la balanza, Manu, mírame a mí, tiene que quedar fuera un chico y una chica de tu equipo para este juego de inmunidad que viene ahora. Bir. Simon. Simon. Vale, entonces Simon y Bir no vais a participar en este juego de inmunidad, lo veréis tranquilamente y a ver qué hacen vuestros compañeros y compañeras. Miquel también estará machacado, ¿no? Miquel. Estarás cansado, ¿no? Del último duelo y tal, que te tuviste que emplear a fondo. Ha sido duro el duelo, ha sido muy duro, la verdad. Sí. Pero vuelvo a estar a tope. Y Bir también ha machacado a fondo, sí, se ha reventado, pero ha vuelto. Uh-huh. Exacto. O sea, todos han vuelto lo mismo que en la primera de las pruebas. Y como están machacados, digo yo que igual un poco de descanso les vendría bien. Pero sí, es tu decisión. Puede ser. Bueno, es tu decisión. Bueno, pues nada, en el juego de hoy los cayucos van a ser protagonistas y los capitanes también. Porque, bueno, mucho, la verdad, no vais a hacer.
Entonces, ¿qué vais a tener que hacer? Bueno, pues vuestros cayucos estarán en aquella bahía, los equipos al agua, nadando hasta donde está el cayuco. Y el capitán estará dentro. Entonces, cuando lleguéis todos, os subís al cayuco y navegáis de nuevo hasta la orilla. Cuando estéis en la orilla, ese cayuco tiene que terminar en esta otra bahía. Por tanto, tenéis que atravesar toda esta playa. ¿Cómo? Tendréis bambús y machetes. Y luego, un circuito marcado con unas marcas en las palmeras que ya veréis. Importante hacer bien el circuito. Entonces, vosotros, capitanes, estaréis dentro, tranquilamente, ordenando, animando, estrategias y demás, pero no podéis tocar ni el agua ni la tierra. Vale. Sois unas reinonas, unos reyes, un... de timonel, como mucho de timonel. De timonel, sí. De timonel. Vale. Vale. Y luego, toda esta parte de tierra... Bueno, ya veréis lo que pesa un cayuco. Entonces, cuando ya lleguéis a la otra bahía, de nuevo todos al cayuco, navegar, ir hasta donde está la boya, hacerla hacia boga, venir a la orilla y coger la icurriña los capitanes. Rojos, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parece? A ver, después de la opinión eso, que andamos parecidos, porque Manu ya está dentro del cayuco y ya les estorbará bastante por el peso que lleva también y quitando fuerza para llevar el cayuco, o sea que pienso que les perjudicará un poco, pues vale, pero... No. Digo, es lo que hay. Nosotros que yo tengo, no tengo mucho peso y vemos mucho potencial aquí, o sea que... Perfecto. ¿En tu caso, Manu? En principio, sin ningún problema. Sí, ¿no? Nos has dejado fuera, no te arrepientes. Digo, pues Simon Vier está un poco machacada, Simon está fresco, es un tío fuerte también, lo has dejado fuera. Sí, pero también, también está fuerte Mikel, seguro. Sí, está sin ningún problema. Entonces lo ves... Mikel es Oyarzún. Vale, como Simon. Como mi difunto padre, o sea que ahí no puedo fallar. Vale, Simon, ¿te quedas fuera? ¿Pena? Sí. Un poquito, ¿no? Claro. Yo quiero luchar. Bueno, pues no ahora estoy, más no estoy aquí para ser de espectador. Vale, pues nada, ahora cogeréis las mochilas, os juntáis, habláis, la estrategia y demás, y luego ya arrancamos, ¿vale? No podremos salir de allí hasta que no estemos todos. Por lo tanto, nadar lo mejor posible sin más. ¿Alguien tiene problemas para nadar y puede necesitar ayuda? Manu pesa bastante. Arrastrar por esto les costará, aunque tienen fuerza también. Nosotros tenemos fuerza, yo peso 40 kilos menos. Pienso que lo mejor será que me ponga en la punta, porque el cayuco, si hace ya una puntilla, ya no hace peso, no hace basa en el suelo. Manu aquí. Vale, yo en popa. Vale. Ni el peso o en proa del todo o en popa. En popa mejor. Esa duda no la tengas tú. No, yo no la tengo, pero tampoco quiero imponer nada. Yo iré atrás, porque tengo que hacer la ciaboga. Tú me ayudas, porque yo no sé, pues sé un poco, pero tú me pones la meta a la izquierda o a la derecha. Tú vete conmigo atrás. Pues ya está, Cali con otro de su par, atrás. Yo cojo con Cali atrás y remo. Nosotros, perdona, Eco nos mandaba por pesos, ponernos por parejas por pesos. Esta ya estamos haciendo por pesos. ¿Vale? Cali y yo estamos... No, pero yo voy con Cali, porque yo tengo que ir atrás. Pues dejamos a Manu en el medio, por ejemplo, y que vaya Hachi o yo, controlamos un poquito. Vale. O yo me quedo en el yo me quedo aquí y en el momento que haya que llegar, que lleguemos a la ciaboga, si no, yo empezaré a deciros para claro, vale, eso es más. Es que ha dicho la ciaboga, aún así no ha dicho que es obligatorio la ciaboga. Si quieres la ciaboga, ha dicho no, pero el día el capitán no, tú no tienes que hacer nada, tú eres una señora. Yo voy con una atrás. Lo único que ha dicho es la ciaboga solamente, ha dicho el capitán. Lo mejor es que demos la ciaboga al revés. En vez de darla por babor, como se suele dar normalmente, que la demos por estribor, porque nos va a ayudar el viento. Vale, pues que vayamos por la izquierda de la boya. Vale, dirigiré. Vale. Iremos por la izquierda de la boya, de forma que el mismo viento nos ayude a hacer la maniobra. Y cortando bambús, ¿quién anda bien? Tú andas bien. Machete, tú cortas por el lato. Cortando también perdes tiempo. Con tres rodillos, pasar, poner otros tres, o cortar de la mitad solo. Cortar la mitad y tener seis. Depende de la largura que sean. Si es muy húmedo, hay que intentar que el bambú sea lo más ancho posible. Sí, pero las palmeras entre las que hay que pasar son bastante estrechas. Por eso estoy diciendo, en algunos cachos nos viene bien que sean estrechitos los bambús, y en otros cachos que sea donde más se puede hundir, en esos cuanto más ancho sea el bambú, mejor. O sea que deberíamos de, no sé la cantidad de cañas que habrá, pero por lo menos 4 o 6 habría que dejar bien largos, que luego se le puede pegar un machetazo y partirlos por la mitad para llevarlo, por ejemplo, por la arena. Pero dependiendo de lo que se hunda, hay que usar largos. Venimos bien de fuerza. Sí. Ellos están muy deshabilitados. A ver, además ahora estamos a par. Yo creo que va a estar peleada, porque Manu tiene bastante más peso que Seleta. Nosotros estamos con las fuerzas por los suelos. Pues por eso, como habrá que sacar adrenalina ahí por un tubo. Tenemos que sacar toda la rabia ahí. Hasta cierto punto, el comer, y si has comido mucho, te amorma también un poco, Hemos estado días en el Rico y nunca ha llegado una cabra nadando ni nada por allí, Qué casualidad.
Ya es casualidad. Se les ha quedado una cara, nos han mirado flipando. ¿Cuántos mataron corto, no? Pero bueno, ya estaban sacando de la vuelta. La cabra, yo no he visto ninguna cabra, no sé qué. Siempre están con la puta puntilla, me cago en la puta. Les toca nada y aparece una cabra nadando por allí. Impresionante. ¿Qué suerte tienen algunos? ¡A para José Navá! Rojos, azules, mucha suerte y que gane el mejor. El juego del Cayuca arranca en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Hay que bucear! ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Venga, va! ¡Subo, subo, yo subo solo! ¡Venga, venga, sube! ¡Sube, sube, venga! ¡Eh, ahí está todo, busca solo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Son un puro! ¡No, no, no! ¡Vamos todos! ¡Un remo, un remo! ¡Remo, que te va la pierna, tío! ¡Va, remar, remar, remar! ¡Hacer contrapeso! ¡Va, va! ¡Va! ¡Venga, a una! ¡Va! ¡A la derecha! ¡Va! ¡Va! ¡Eh, ahí! ¿Lo veis? ¿Es eso? ¡Va, va! ¡Va! ¡Rema derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Izquierda, rema izquierda! ¡Rema izquierda, rema izquierda, rema izquierda! Saltamos al agua y empezamos. ¡Rema izquierda, rema izquierda! Hay que aprovechar que tenemos agua, ¿eh? Para sacarlo. A ver, aprovechar una ola, rema izquierda. ¡Rema izquierda! ¡Venga, cuerpos! ¡Silla! ¡Silla derecha! ¡Venga, venga, venga! ¡Izquierda! ¡Va, izquierda! ¡Mucha más fuerza! ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a salir con cuidado! ¡Tenemos dentro! Hay que pasar por el medio del bambú. Por ese medio hay que pasar. ¡Venga! ¡Todos atrás! ¡Uno adelante, todos atrás! ¡Uno adelante, todos atrás! A ver, quitar esos bambús nuestros de debajo del de ellos. ¡Vamos! ¡Venga, con la ola! ¡Con la ola! ¡Bandiru, va! ¡Arriba! ¡Bambús, Kantu! ¡Bambú, adelante! A ver, que no nos quiten nuestros bambús. Nekane, eso controlar. ¡Se están llevando nuestros bambús! A ver... ¡Jenny! ¡Andar al loro con nuestros bambús que están llevando encima! A ver, Nekane, que no te quite el bambú nuestro. ¡Hostia! ¡Que tenemos cuatro! ¡Chica! ¡Metemos un bambú ya nuestro que se están llevando los nuestros! ¡Tenemos tres! ¡Me cago en Dios! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh, come, come, bambú! Venga, 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 ahí, vi. No me toques los huevos. Venga, hay que empujar aquí ya. Hay que empujar, Estamos ahí en la barca. Venga. ¡Hostia! ¡Eh, eh! ¡Empujar igual, igual! ¡Empujar, empujarlo! ¡Para adelante, para adelante! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! Me da igual, digo el nombre. ¡Cuando lo digo! ¡Pat! ¡Vi! ¡Cero! Hay que cortar bambús, hay que cortar más bambús. ¡Ole! Ahora sí. Venga. ¡Eso es! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Que hablas un poco! ¡Dos bambús! ¡Y dos! ¡Y aquí ya hay dos bambús! ¡Empuja! ¡No, para allá! ¡Está bien! ¡Manu, ya al sitio! ¡Uno pequeño, uno pequeño! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Ha pasado, ha pasado, ha pasado! ¡Seguir, seguir, seguir! ¡Seguir, seguir! ¡Y tiro! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Ve! ¡Y tiro! ¡Venga, va! ¡Y tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Para, para, para! ¡Para, no hay bambú! ¡Ondo! ¡Ahí! ¡Hay que liberar la palmera! ¡La palmera está pegando! No, no. ¡Giro para aquí! ¡Ahora! ¡Ahí! Ahora, sí. ¡Va! 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 ¡Y giro! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Palmera! ¡Palmera! ¡Ahora un poco! ¡Si vamos al chico, nos despertamos! ¡No! ¡Ir tirando, que con ahí esto estás, tiramos! ¡Hay falta gente, Cali! ¡Te falta gente ahí! ¡Siga, que siga, que siga, que siga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Bip! ¡Ya! ¡Va! ¡Vale! ¡Y giro! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Seguimos! ¡Espera! ¡Bambús, bambús, bambús!
¡Tú! Ah, venga, venga, chavales. Y Iru. Venga, vale, perfecto. Seguí. ¡Eurra! ¡La hostia, hurra! ¡Dos! ¡A vista! ¡Va, va, va! ¡Vamos! Perdido, a ver. Todos a la vez. Va. Venga. Va. ¡Di! ¡Hurra! Se clava la prueba, creo yo. No, la prueba no está clavada. Ahí está Scali, va, sonido una, ¿qué? A ver, avisa, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Hasta la vela, venga! ¡Hostia, me va por el agua! Vale, no pasa nada. Espera, espera. Sin prisa. Mira, olvida. Los batir cuando estemos todos preparados, si no perdemos fuerza. Y tiro. Ahí. Bien. ¿Has calibrado algún bambú? Sí, uno. Venga. Levantar, Juran. Ya está. Es igual. Es igual, hasta el último segundo hay que seguir. ¡Vamos, sin parar! ¡Sin parar! ¡Subir, subir! ¡Para que entre la gente! ¡Arriba! ¡Espera! Constancia, equipo. Va, de, cero. Ahí, poco. Va, de, cero. Vale. Podemos ir al mismo y volver otra vez, ¿eh? ¡Calla! ¡Va! ¡Vamos a ver! ¡Va! ¡Y, cero! ¡Ahí! ¡Vale, vale! ¡Esa, sí! ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Paquete, eh! ¡Va! ¡Pégalo bien! ¡Va! ¡Tú no eres Don Jarvis! ¡Va! ¡Y yo! ¡Vale, a la derecha, la punta! ¡Va! ¡Ya está! ¡Bambú libre! ¡Va! ¡Directos a la Icurriña, hostia! ¡Va! ¡Vámonos a la vez! ¡Va! Esperamos aquí, ¿no? ¡Adelante, para girar! ¡Va! No os volváis locos, ya están en tierra, ¿eh? Da igual, todavía pueden volcar. ¡Facilita! Esto va por vosotros, me cago en Dios, que vais a llegar hasta la final vosotros. ¡A la final vais a llegar! ¡Me cago en Dios, puestos para vosotros! ¡Lo merecéis! ¡Hostia! Allá tiene la Icurriña. ¡Vamos, equipo! Equipo rojo, ganador de la comunidad, Sorionak. ¡Grande! ¡Amarita, eh! ¡Amarita! ¡Mira, hostia! ¡Cali! Hecho lo que se ha podido y a mí me da una rabia estar aquí diciendo esto. Pues como a cualquier otro si se hubiera quedado fuera. Ya. Han pillado champa con los suyos o los nuestros. Y más, no digo fallo, pero que anda el loro porque les hemos puesto un pasillo ahí. El sitio, nosotros habíamos puesto ahí cuando se ha puesto Pachi a cortar, como queriendo coger el sitio. Claro, y no, hemos andado muy tontos, muy lentos. Han pillado el sitio ellos, exacto. Han pillado rampa con hemos andado muy tontos en eso. Ya tenían una butina, como nosotros cuando estábamos con los zancos. Iban pa. Sí, les sí. Funcionaba de puta madre. Han sacado la cuestecita, la han sacado muy rápido. Les funcionaba muy bien esa técnica. La cabra, ¿nos da una energía? La cabra. Y la actitud que habéis puesto. Sí, nos hemos incorporado súper bien. Os habéis coordinado, pim, pam, pum. Ha ido rodando, muy bien. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Tenemos miedo de ellos? ¿Que son fuertes? Mira, no, que estamos aquí. ¡Hostia! Estando desigualados, mira qué ventaja nos acaba, Sí. Estamos fundidos, estamos sin comida. No tenemos chicha. Yo peso 40 kilos más. Mando pesa bastante más. Ayer apareció una cabra en su campamento de buenas a primeras. Me pregunta a ver si a nosotros no nos aparecen cabras y fuego para hacerla y un cuchillo. Contento, emocionado y contento, sí.
deseamos cumple si no estará con tu familia, pero bueno, tengo otra familia aquí y lo tengo que disfrutar. Es. A ver si no hay puñetera ruleta. Es igual, es igual. Ahora, venga. Ahora, ahora estamos bien comidos también, ¿no? Ahora, claro, hostia. Ahora es la inmunidad. Claro, lo bueno es que seguimos una semana más en la aventura todos y no nos nominamos entre nosotros. Eso es lo mejor. Exactamente. Y ya está. Ese es el peor plato que pasamos. Pues sí. Hambre. Y aprovecharlo. Es lo que hay. Dios, vaya equipo, vaya equipo. Peso de mano que les ha perdido. Está, peso. Huevos hay aquí, vaya huevos hay aquí. ¿Puedes llamar? Está bien, está bien. Al principio le gustaría, teniendo a mano. Mala leche, pues claro que tengo mala leche y... mal cuerpo y mal todo, pues porque se han esforzado a tope por hacer la prueba y pues bueno, y en este caso he sido un handicap clarísimo. Ahí no hay nada que decir ni nada que objetar. A ver, aparte se notaba que no había chicha porque están y estamos todos débiles y sobre todo ellos están muy débiles, pero yo creo que el peso ha sido exorbitante. Me falla el castellano para describir cómo me siento. Rabia. Rabia de no estar ahí empujando con ellos. Que el Simon le ven como el débil, ¿no? Por algo le ahorra separado, hermano, de esto. Quita del equipo. Los chicos, yo enseguida le he dicho a John. El que leímos nosotros y Simon y... Cuando ha quitado a la chica, luego le he dicho a John. Ya verás. Pero, a ver, podemos hacer... ir a mandar débiles y a ver si se pueden marchar todos. Pues está claro que si por un lado me saca del equipo viéndome como igual es más flojo de los chicos, también esta vez en la punta de mira de, es ponerme en la punta de mira, digamos. ¿Y si están a mínimos de latas? Si ya hoy si han comido una anchoa por estamos barba, eso quiere decir que las cuatro latas que les quedaban las han repartido. ¿A ver si aparece una cabra hoy en el Alcatraz? Sí. A ver. Píllala. Pilla la cabra. Tú, le damos, ¿eh? Hombre, si a ellos les han dejado. Dos. Que me la suda, lo hacemos tres. No tenemos fuego. No, suele haber ahí. Me estamos otra vez había. Oye, la cabra igual tiene leche, ¿no? Igual podemos beber leche. Hombre, tiene un cabrito, o sea que, mira, va detrás. Pilla un coco que va a la cabra, pero para el cayuco. No, a si toca dulce, estamos pensando en primero la cabra y luego comer dulce. No tenéis tope, ¿eh? No sé, como habían dejado... Luego no sabes cuántos días vas a pasarte sin comer. Hay que aprovechar, si a las le gusta la cabra más. ¿Qué ha dicho? ¿Os gusta la cabra? Mira, lo de la alimentación... No ha hecho nadie mal. ¡Qué morro tiene! ¿Qué? A todos. Y mete la cabra por las chavalas, porque a los chavales... Por ser majo. Mira, yo tengo que decir que Erro está mucho más contento con el equipo, yo creo, de ahora. Te veo más contento, está, ¿eh? Está también contento, pero... Pero como están las nescas, este veo más... ¡No! La hostia, siempre ha dado una alegría al grupo unas chicas, la hostia. No, la verdad es que nos han enseñado unas cuantas cosas, ¿eh? Porque a lavar los dientes, tal... Y las conversaciones que tenemos luego a la noche al lado del fuego, joder. Bonitas, ¿no? ¡Vamos, rojos, azules, equipos! ¡Acercaos ya! Bueno, pues nada, juego de inmunidad finalizado y voy a empezar con vosotros. ¿Qué os pasa? Que el capitán pesa mucho y el equipo no tiene fuerza. ¿Que no hay fuerza aquí? No, no la hay. Si se me han mareado tres. Julián, no tenemos chicha. ¿Se me han mareado tres? O sea, yo estaba tirando y cada vez que tiraba me hacía todo ¡bum! Uh-huh. O sea, y tirabas, no tenemos fuerza. ¿Y el resto? ¿Achacáis solo a la falta de fuerza, al peso de Manu o ha habido más cosas? Ha habido todo, oye, ellos lo han hecho mejor. Han aprovechado también los bambús que habíamos preparado nosotros, hemos pecado de pardillos. Cuando se compite, claro, el estado de ánimo es muy importante. No sé si habéis empezado derrotados o no, pero algo hay que hacer aquí. No ayuda a nada, ni no estar bien alimentando ayuda. Efectivamente. Evidentemente, el peso humano tampoco ayuda. Que no es achacable, es el que es. La estrategia no era mala, pero se han aprovechado bien de los bambús. Nada que decirles porque les hemos dejado una alfombra ahí a huevo. Pues en un principio, para aprovechar a nosotros, si han pillado champa a los suyos, más los nuestros. En algún momento ha habido alguna duda de quién era algún bambú u otro, pero nos hemos aclarado. No le des vuelta. No, yo he ido a coger alguno, me habéis dicho que era vuestro y lo he dejado. Entonces, ¿vosotros listos y vosotros unos pardillos? O sea, ¿dándoles la ventaja al equipo rojo y así de entrada? Pues sí, ha habido un fallo y se han aprovechado de ello.
Y entonces el capitán está para eso, para fijarse, para marcar la estrategia. Tú estabas más tranquilo porque ellos estaban como locos con los bambús y tal. Desde arriba se tenía que ver, yo lo he visto desde Zeleta, bueno, ordenando a tope. Para eso está el capitán, ¿no? Efectivamente. ¿Y dónde estaba Manomar Echalar hoy? Pues intentando ordenar, pero no he sido capaz de ordenar lo que tenía que ordenar para que el equipo pudiera hacer algo un poco más decente. Normalmente el capitán imprime su ánimo, su garra al equipo. Yo ya desde esta mañana te he visto con una actitud no positiva. Yo lo que he visto... Que te digan ellos. Pues yo lo que he visto. Tienes que cargarte tú las pilas para cargar las pilas también a tus compañeros y compañeras. Y te estoy viendo, no sé si llamarte empanao, bajo, o sea... Con eso ayudas mucho, vale. Nosotros teníamos y íbamos bien. Hoy había ganas de luchar por todos los lados. Pero sí que es verdad que muchos de nosotros hemos notado de que por mucho que hincases y clavases y fueses a tirar... Como que no había chicha, que no, joder, no. Entonces, mano empanao, equipo empanao, dando ventaja al equipo rojo. Me parece que un poco de respeto, vale, entonces, también, tampoco estaría mal que no estuvieras. Entonces no estás empanao, o sea, estás bien. Yo desde luego creo que no. Bueno, pues entonces haz algo porque este equipo necesita algo y tú eres el capitán, para bien y para mal. Absolutamente todo lo que puedo y seguiré haciéndolo, me digas o no me digas. Pues igual no es suficiente. Pues si no es suficiente, será que no se han hecho buenos fichajes. Mira la cara de Pachi. Efectivamente. Uf, vaya carita, Pachi. Efectivamente. ¿Qué opinas de todo esto? Era una prueba muy importante. Sí, no, de hecho... Importantísima la prueba. Veníamos convencidos y ¿sí? que le íbamos a ganar, incluso estábamos pensando a quién íbamos a nominar. O sea, que falta de ganas no eran, pero... Pero ahora hay que pensar en azul. Sí, ya lo sé, claro. Qué pelma. Pues solo tengo una cosa. Por tu bien, espero que no te toque el duelo de mañana, porque te lita lo que viene mañana. Pero bueno, ya hablaremos luego con la asamblea. Eso seguro que va a dar mucha moral a la gente y va a hacer que esté muy, muy contenta y muy eufórica. Moral, ¿habéis visto los chivos que había? Yo desde que he visto una cuadrilla, ¿habéis visto? Bueno, digo porque es que hay un montón de chivos en esta zona, no es una cosa... ¿Con qué lo vamos a cocinar nosotros? Bueno, pues qué que se te diga. ¿El sushi no comes tú crudo? Pues ya no, está. Yo no como crudo nada. Con exquisiteces en el conquist. Yo no como crudo pues nada. No comes y a comer al resto. Salvo yo los sí bichos me lo que me obligas a comer aquí. Hoy te han comido a ti por la tostada estos de aquí. Así que, sí, equipo bueno, rojo, ganadores del juego de inmunidad. Bueno, Zeleta, ¿qué tienes que decir de tu equipo hoy? Pues, como siempre, hemos actuado de puta madre. Hemos coordinado todos muy bien, no sé... tengo que decirle que en vez de estar encima del barco quería estar abajo yo también, pero no me habéis dejado. Pero en sí, pues que tengo un equipo de la hostia que... ¿A quién destacarías? A este. Ayón. Estaba delante, estaba atrás, la hostia estaba como un rayo. Lo he visto como que hostias tú, para que descansas atrás y... No, en serio, que te he visto como un titán. Pues nada, equipo rojo, ganadores del juego de la inmunidad. El juego de inmunidad, aquí tenéis la curriña que simboliza la inmunidad, así que bueno. John, un momentico, venga. Vale, para ti. Cali, ahora se cumple de Cali, Pastorio Nac. Vale, os hondo. Sí, no sé. Bueno, Cali, Sorionak, que Dios te conserve la edad que aparentas. Vale. Oye, le podríais dar una tarta a Cali, por lo menos. La tarta, ¿no? Igual hay una tartica aquí. ¿Quién sabe? Por cierto, Durana. Ven aquí, ponte al lado del capitán. Yo, sí, lo que tú. De Cali, que es un cumple. Durana, aquí. Yo. Cali comerá lo que tú consigas para el equipo. Cali. Bueno, pero tú, hazle un regalo. ¿No le quieres regalar algo? Dale. Dedito, quieto. De prueba, ¿eh? A ver qué sale. De prueba, dale ahí. Y ya sabéis, hay número, hay nada y luego el por dos. A ver, qué sale, por dos. Hombre, sería un por dos de lo que saques luego. Nada. ¿Qué sería? Bueno, mira, te voy a hacer caso, Durana. Cali, ven aquí, ponte y echa la ruleta. A ver, que este puede ser un momento de gloria o te pueden crucificar, ¿eh? Depende de lo que saques. ¿Cuántos años tienes? 39 hoy. Estás bastante bien tú, ¿eh? Estás bastante bien, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? ¿De prueba o la original ya? Original, ya. ¿Sí? ¿No quieres una prueba? ¿Que es la primera vez que haces ruleta? Que no. O sea, tú llegar y besar el santo. No, lo que toque. Lo que toque. Venga. Bueno, pues focaliza. ¿Qué número te gusta el que más? No digo números. ¿No dices números? Pues venga, dale. Esta es la verdadera, la buena. Y lo que salga aquí, sacará el equipo rojo, que será una última tirada, salvo que toque el por dos. Cali no quiere ni mirar. Jordan tampoco. Durana tampoco. Sale... Alguien que mire, que a ver si haga, Que salga el número y no letra, por Dios. ¡Ay!
Chiquito, no para, no para, no para, no ha parado, no ha parado, no ha parado. ¡Cinco! ¡Número cinco! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quietos! Para que veáis que sí toca premio. Cali, el día de tu cumpleaños, gracias a ti, la gente va a disfrutar del número 5. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, pues a ver. Gracias a Cali y a la Virgen de Guadalupe, el premio que ha obtenido el equipo rojo es... Y encima verde, Doña Arby. Encima verde, Doña Arby. También es verdad. Es... ¿Qué será? ¡Saca la hostia! Número 5 corresponde a... ¡Asado de carne! ¡Un asado de carne de premio! Vais a seguir comiendo y gracias a Cali. Bueno, 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 pues Darío Nak. Ese es el premio que tenéis. Me imagino que contentos, ¿no? Joder. Con gusto. Además, carne ahí comemos, pero bueno, ahora... Con respeto al equipo azul. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, chicos. Aparte del premio de la victoria y todo, ya sabéis que tenéis aquí un pequeño regalito para el equipo azul. Entonces, venga, al campamento y a disfrutar, ¿vale? Ánimo, vale. Venga, Gur. Bueno, Cali, será de los días más felices de tu vida hoy, ¿eh? Joder, sin ninguna duda, Julia. Bueno, pues nada, equipo azul, esto va por rachas, estáis en una racha negativa, entonces, venga, hay que intentar darle vuelta a la cabeza, olvidaos de todo, tenéis que hacer frente a la asamblea, nos veremos allá, pero bueno, va a haber más juegos y de 0 a 100 se pasa también en un juego. Entonces, venga, no os vengáis abajo, de verdad, ¿vale? A pasar el mal trago este y ya vendrán mejores tiempos. Venga, mochila, tiráis para allá y nos vemos en la asamblea, ¿vale? Y ese ánimo arriba, Manu. Tú no te preocupes de mi ánimo. Estás bien, Manu, el equipo estará bien. Si estás mal, el equipo no estará bien. Es un consejo y no hace falta que te lo recuerde, ya sabes que es así. ¿Qué onda, vos? Luego encima la ruleta y su puta madre. Y a nosotros no nos hacen cambio de ruleta y con la ruleta que tenía, 6 nadas. Ahora nos toca tragar y aguantar y tristemente alguno estará en peligro. Pero bueno, también ya sabemos lo que hay. Las consideraciones del capitán para nominar serán las consideraciones del capitán. Punto. Contento, muy contento. Dos veces seguidas en el campamento rico, al venir dos días sin comer. Ahora, si pierdes un par de pruebas, aunque sea el cuerpo, un par de días te vuelve a aguantar y tiras de los recursos de que tenemos del kit de comida. Mira la brasa, ¿eh? ¡Mira el salón! ¡Mira la brasa! ¡Qué! ¡Buah, chaval! ¡Arroz y lo de los plátanos! ¡Y el salón! ¡Los plátanos! ¡Y arroz también! ¡Qué bueno! ¡La mesa, hostia! ¡Comer, comer! ¿Hay mucho? ¡Cierro, ok! ¿No vas a cambiar? ¿Y aquí qué hay? ¿Esto qué es? Patacón. ¿Qué es eso? Platanocito. Joder, es increíble. Increíble, increíble cómo estamos todo el equipo. La primera etapa del equipo que teníamos era como una familia, pero esto ha sido la hostia. Tenía un poco sacado. ¡Abrimos una cervecita! ¡Vol, vol! Ya te hablo, Andrés. Cada vez hacemos más piña. El haber visto cómo hemos competido hoy nos ayuda más aún. Ese es el conquis. ¿Habéis visto? No, espera, falta Cali. He hecho un speech, ¿eh? Piensa tú lo que tienes que echar. Ya le decía a mi mujer y a mis hijos que yo antes de morir quería venir al conquis. Y nada, lo he cumplido. Y encima, cumpliendo 39 años de cumpleaños que había estando aquí, me ha gustado. Tony, bueno, pues por todos los rojos verdes que han perdido en el camino, por todas las verdes que han perdido ellos en el camino, por todos los azules que hemos perdido nosotros en el camino, por mi familia, mi cuadrilla, los del barco, Oñarbi Irún y Oyarzun. ¡Venga! ¡Familia! Y por nosotros, eso es, por los que quedamos. ¡Venga! Gracias, equipo. Ya hemos vuelto otra vez a este sitio. Teníamos toda la ilusión del mundo de irnos al rico, pero se nos ha chafado el plan. Lo de hoy ha sido, de verdad, que ha sido un esfuerzo terrible.
Y estamos al límite, estamos al límite. Esto me recuerda a cuando el equipo verde, el de las majas, perdíamos tantas veces seguidas. Y aunque era un batacazo tener que volver al muy pobre, ya le íbamos cogiendo también el tranquillo. Simplemente, pues bueno, es otra que hemos perdido. Que al final, buah, es que lo de no comer, haciéndome ya guapa, ¿eh? Pero nada, nada, hombre. Como para rendirse, nada, nada. Mañana se saca adrenalina y a ganar. Desde que empezó el programa, como la primera vez que veo así un poquito las fotos más pensativo. La gente que me importa. Pues mi familia ha tomado por mirarlo. Pero estoy bien, ¿eh, hombre? Y aquí vamos. Aquí o me saca con los pies por delante o nada. Mañana será otro día y ganaremos. ¡Buah! ¡Hostia puta! No me gusta llorar. ¿Tiene que ver más maderas o qué? ¿Te faltan las patatas? Y el postre. ¡Cali, que no proteste! ¡No seas cabrón! ¡Ojo un trozo! ¡Me pasa una mierda! ¡Cali! ¡Cali! Si quieres, que siempre es el último. ¿Qué siempre es el último? Pasa de soja para quien quiera. Hemos trabajado muy bien hoy. Hemos compenetrado bien, la gente estaba contento, el Capi también, Seleta está muy contento. ¡Vamos, chavales! Seleta está haciendo un trabajo de la hostia. Yo creo que Seleta también, el buen feeling y el buen rollo así que nos ha dado, nos está uniendo más todavía también. Tener a Seleta para mí también es, como capitán, ha sido una ilusión conocerlo. Me recuerda mucho a mí en la manera de pam, 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 pam. ¡Vamos, chaval! Pero no nos vamos a quejar, ¿no? Míralo todo tú. Míralo todo. ¿No habéis visto la soja? Tenemos muchas cosas en común. Bueno, te estoy deseando de salir afuera y tener amistad con él. Y eso me ha hecho mucha ilusión para estar en el nuevo equipo. Qué agustito nos vamos a estar al lado del juego esta noche. Joder, encima descansados. Hoy te puedes quedar un poco más, ¿sabes? Sí, claro. Qué prueba guapa. Cómo me gustan esas pruebas, ¿eh? Me vuelvo loco. Solo hostia. A mí todavía me quedan alguna prueba así que me ha... Como que todavía no me he pillado una también que me gustan las que me suben mucho las pulsaciones. A mí las de pensar no me gustan. Sigo jodido. Y no tenemos una mierda para comer. La verdad que me veo en el punto de mira hoy también. Aunque nosotros no hayamos seguido esa estrategia de ir a por el mismo una y otra vez. Y me pillan cansado, ¿eh? Yo creo que hoy no mirarán otra vez a Isma. A ver qué pasa. También nos ven muy débiles a todos y puede pasar cualquier cosica. Yo me sigo viendo también en el punto de mira. Al final... Pero yo creo que hoy optarán por Isma. Veremos a ver luego. No sé en la asamblea qué pasará. En la última estaba claro que los azules votaron por un lado y que... rojos y verdes tiramos por el mismo. Los rojos no vas a nominar entre nosotros y no hablar nada con nadie por ahora. Las chicas no tuvieron ningún reparo en votar dos veces seguidas a Esther, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros parecemos padres y te da no sé qué, pero las chicas no tuvieron, bueno, las chicas y los chicos, tuvo todos los votos. Porque si mandamos a los tres menos fuertes, dos se van a ir a casa, pero el que no es fuerte, el que va a elegir el capitán, se puede pasar, pero el fuerte no se deshabilita. Yo, sin duda, el que nos miramos nosotros mandaría un fuerte. A ver si suena el fuerte, o que se canse, o mínimo, a ver si se va a casa, por un casual. Yo creo que este me da miedo a mí. Le doy fuerte a este. Miquel también, ¿eh? Pero vosotros sabéis que no es fuerte. Isma sé que es muy fuerte. Miquel es más fuerte que yo, aunque. Sí. Bueno, va, señor. ¿Quién decís entonces? A Fuertes, vale. Isma, Jokel, Miquel. Isma, Jokel y Miquel. Isma, ¿qué quiere Isma? Cuando más débiles llegan a la final del otro equipo, si llegan a ellos, igual llevan de todos desde aquí, ¿eh? Pero. Prefiero que gane uno del equipo, claro. Está claro. Ha sido un rival directo desde que vinimos a la aventura. Pero ha salido así. No te voy a decir. Aunque ya no estamos nadie protegidos. La lógica de equipo para ganar el juego de inmunidad de mañana es mantener el equipo lo más fuerte posible. Sí. Y entonces, pues eso sería
Cada uno... Lo lógico es nominar a lo que cada uno vea los más débiles. Sí. Yo creo que lo de mantener el equipo fuerte estamos de acuerdo. Ya entra más entre si votas más por compromiso con otra persona o por lo que tú crees es el bien del equipo. Creo que es diferente la perspectiva de los que estamos más amenazados por el otro equipo. Yo personalmente siempre, menos la otra vez con que dijeron a Mikel, creo que van a repetir, si no conmigo, con Mikel, ¿no? Mi sensación, ¿eh? Y estás como en otra. Casi esto me importa menos, porque el que vaya al duelo al final... Está claro que como el que tiene que salir alguien, pues alguien tendrá que ir a la palestra, pero... Yo diría que nadie quiere. Pero Rojo está todo que le han votado a su compañero y al final es un rollo. Es un... Estamos tres de cada equipo y... Yo había pensado en Martín, pero tampoco lo sé 100%, entonces... Tampoco quiero decir sí a Martín y luego votar a otra persona y que se siente traicionada. Claro, en mi cabeza... Estaba su nombre. Bird, no te voy a mentir, es una de las personas que tengo también en mente simplemente porque los juegos, que ahora mismo es lo que nos hace estar aquí o estar allá y tener que nominar, siempre te quedas fuera. Y luego también está Martín, que sí que Martín es también, lo veo que igual respecto a ese tema de iniciativa y así, quitando y siendo sincero, sin colores y sin nada, como que eso, como que también igual... Feo fuerte, fuerte y alto y tal, pero igual le falta un poco de punch, no sé. A mí ahora mismo Simon, del tema del lumbago, también lo pienso y digo, joder, pues si le da el lumbago y está jodido y de repente en el juego no puede ni hacer nada... Bueno, que todos sepáis que ahora mismo la espalda la tengo de... Perfecto. Simon o Martín, que ha salido vuestro nombre, ¿os mojáis a decir a quién votaríais vosotros? Yo a Simon voy a votar. Y estoy entre Martín, Vid y Necabe. Pero bueno, igual más tarde me da la cosa y vota por Jenny. Yo no te veo uno de los más débiles, me refiero porque eso, porque se nota que tienes ciertas cosas que o al otros tampoco no tienen. Y yo creo que ahora mismo tu cabeza es muy útil. Pues no me digas que eso me da más posibilidades de Bowet, porque no me lo trago. No lo digo en ese sentido, lo digo... Yo lo he oído antes. Te han escuchado todo y toma nota. Para luego... hacer lo que crea que tenga que hacer. Si en algo creo que no van encaminados, lo haré, pero primero quiero escuchar todas las posturas. La fortaleza del equipo puede estar en distintos sitios, no solamente en la fuerza física. Y eso también lo suelo tener muy en cuenta. La debilidad normalmente suele estar muy enfocada en una o en dos personas. En este caso, en este equipo, no veo esas personas en las que se pueda enfocar la debilidad, con lo que no es nada fácil. El nominar. Pues en principio un arco aquí, un travesaños y tener la posibilidad de cruzar alguna esterilla para hacer techo, si acaso lloviese hoy. Bueno, yo voy a compartir nidito de amor contigo, pero espero que tu parienta no se enfade. Según si me nominas. Otro, si como va. Yo, comprando votos, ¿no? Porque hay posibilidad de lluvia. Y a mí no me gusta mojarme en estas circunstancias. Pues hemos quedado bien. Un poco de arrocito, la carne, ensaladita. Joder, se agradece. No, también. Muy bien, chavales. Qué gusto, tío, qué gusto. Pues mañana, ¿qué nos falta? Pues falta el bate de chocolate, un puro... Maite, soy tú. Maite, soy tú. Y a mí, para la tortilla. Y a mí, la nota, Maite, soy tú. Coloneta, coa, mecha. Esta goenea. Esta es sin lo agar tú. Gini, sudanea. Begietana, begia. Ode, gini, chinesa. Maite, soy tú. Equipo Caguama, venga, acercaos a la asamblea, por favor. Bueno, muy buenas, equipo Caguama, y bienvenidos a lo que es una nueva asamblea, en esta ocasión la segunda consecutiva.
¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo van esos ánimos? A ver, los ánimos están con ganas de luchar, con ganas de pelear, pero hoy yo creo que la mayoría han sentido en sus carnes lo que es la debilidad y lo que es el querer y no poder. No había dinamita en el arranque. He notado ganas sí, pero poder no. Pues mira, aquí tienes tres ejemplos de lo que es cuando se quiere, se puede. Todo lo contrario. Están aquí Jenny, está Nekane y está Vir, que estuvieron, si no recuerdo mal, 5 semanas sin comer, metidos en el campamento muy pobre, con tormentas de por medio. Y no sé, ¿se puede o no se puede? ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo solo sé que llevas 3 días sin comer y ya te estoy viendo la actitud de hoy, que desde luego muy positiva no es. Bueno, a ver, sin portavoz, ¿cómo estáis? Pues sí notamos la debilidad de llevar varios días sin casi nada de comida, compartiendo las latas a medias y con lo poquito que pudimos pescar cuando estuvimos en el Rico, con eso estamos tirando y arrastrando. Como tampoco hemos tenido premio, a lo mucho lo que hemos podido hacer es beber agua caliente con un poquito de sabor a mar, porque había 4 conchas ahí metidas. Ahora ya todo esfuerzo va haciendo mella, ¿no? Cada vez estamos más debilitados y debilitadas. Se va notando muchísimo. Ya nos cuesta hasta subir la cuesta de aquí, como la cuesta del campamento, pues imagínate tirar de un barco. ¿Por qué no intentáis pescar? Porque no podemos ir al agua. Para pescar, sí. Lo que no podéis es dar un bañito en plan guay, pero si es para intentar conseguir comida, pescar, lo que es pesca, submarina, lo que sea, sí se puede hacer. Y podéis hacer lanzas, tenéis machetes, podéis hacer anzuelos, o sea, darle un poquito a la cabeza, hacer una especie de red. De todas formas, ¿qué os ofreceríais a cambio de comida? ¿Para ti qué es valioso? ¿Tú qué tienes? Yo te doy mi melena, si quieres, y la donamos a alguna asociación para pelucas. Comida, si es comida, una comida como es debido, yo creo que la mayor... ¿Tú también? Yo me desnudo, me rapo, lo que haga falta. Nos cortamos todos el pelo al cero. Oye, Manu. Bueno, yo. Habla por ti. Yo sí. Yo prefiero desnudarme o lo que sea antes que raparme, pero... Tiene que ser algo que suponga un esfuerzo. ¿Hoy te parece Evidentemente. Poco? Os doy comida a cambio de uno de vosotros, como el diablo. ¿Cómo de uno de nosotros? ¿De mandarlo a casa? ¿De que se vaya uno? ¿De que tenga que abandonar? Que se vaya a casa. No. Me voy yo. Para que coman ellos. Tú no estás concursando, Manu. Ellos están aquí desde el principio, están luchando por un sueño, quieren ser conquistadores. Por eso mismo. Y es que no he tenido un equipo así en mi puta vida. Quiero a uno de ellos. Si alguno se ofrece para ir a casa, yo a cambio de ese esfuerzo doy comida. Casa directamente nadie va a aceptar. Estamos aquí todos luchando ahí con 4 pellejicos y caldico aquí como para irte ahora, no. Yo no acepto. Nadie acepta. Vamos, una tontería. Yo no voy a mandar a nadie a casa porque me den comida. Y yo no aceptaría que un compañero mío se fuese para yo comer. Eso tampoco, eso es. Yo ni por mí ni por ellos. A mí, no sé, me hace falta un montón la comida, pero al final no... Yo me sacrifico, pero también que salga yo ganando por algún lado, si no... Es un sacrificio por el equipo. Vir, ¿no has dicho nada? No es una opción. No es una opción. ¿Mandar a nadie para comer? Para comer un día. Yes. Martín, ¿tú? Yo no. No, ni de coña. Entonces, está claro que todos queréis seguir, que está muy bien, a seguir peleando, pero peleando de verdad. Entonces, está claro también que para comer tenéis que pescar, cazar o ganar el siguiente juego de inmunidad. Y también os voy a decir una cosa, y creo que lo he dicho ya en el juego. El duelo de mañana es duro. Es de valientes. Los que vayáis, os va a costar.
¿Estáis preparados realmente? Sí. Sí. Igual os vais tres a casa. En vez de uno, tres. Pero peleando. Igual que yo creo que esta fase es muy de altibajos exagerados. Ahora estamos en la miseria y mañana igual ganas y estás en otra. Así que hay que intentar que llegue esa otra. Pachi, todavía te estoy esperando. ¿De qué? Pues verte en un duelo. De que seas valiente. Tú eres un tío valiente, ¿no? Si me dominan, iré. No te preocupes, que te aseguro que lo daré todo. Me tendréis que sacar con los pies para adelante. ¿Estáis preparados para nominar? Sí, ¿no? A eso hemos venido. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver quién es el primer duelista. Manu, dame un nombre. Directamente. Y piénsatelo, Manu, porque es un duelo muy duro. Y se puede ir a casa más de uno. No les voy a hacer la faena. Mójate. Simon. ¿Simon? Sí. ¿Por qué Simon? Porque lleva dos días descansado, ha tenido una lesión hace dos días. Si se ha recuperado, sé que es uno de los tíos que puede dar la sorpresa. Y si tiene mal la espalda, pues se podía haber resentido hoy o se resentirá mañana. Simon, efectivamente llevas dos juegos sin participar, pero porque tú has pedido o te han dejado fuera. No, yo no he pedido. ¿Y ahora te recriminan que has estado fuera? Nadie le ha recriminado el haber estado fuera. Porque lleva dos semanas que no ha participado, bueno, que diga. Y va a estar más descansado para ese juego tan duro de mañana. Yo no he pedido estar fuera. Sí, es verdad que hace tres semanas me dio los indicios de una lumbalgia que lo conozco muy bien y entonces he estado pisando muy flojito, por lo cual me dejaban fuera a este primero. Al dejarme fuera de hoy, yo ya me veía aquí, directamente. ¿El resto? ¿Qué opináis? ¿Sorpresa, no sorpresa? A mí me ha extrañado, porque a Simon la verdad que pese a lo que dice de la lumbalgia que le dio, le veo una persona con un punto panorámico que tiene más grados, por así decir, que otras personas. Y me parece una mente interesante para seguir manteniendo en el grupo. O sea, que ponerle en peligro tú no lo ves... A mí me ha sorprendido. A mí lo que me parece raro son los cálculos que ha hecho Manu para esta votación. A mí también. Yo como no soy capitán y no puedo... Perdona, estoy hablando. En el caso de ser un capitán de este equipo, estaría yo pensando de cómo mantener el equipo lo más fuerte posible para el juego de mañana. Si he dicho que ya me siento fuerte, creo que podría ser una baza para mantener ese equipo fuerte para mañana, no para desgastarme para llegar al juego ya he hecho una mierda. Mi intención es que podáis volver dos de ese juego. Y me parece que tú eres una persona que tiene muchas posibilidades de, por duro y difícil que sea, de volver. Yo te agradezco las palabras. No, no, sinceramente, ¿eh? A mí me ha sorprendido también. Yo estoy con el chip de equipo y el equipo más fuerte es el que hay que mantener. Esta fase me parece que los que estamos más expuestos somos los más completos, vamos a llamarlo así, y esa gente de en medio se queda un poquito ahí fuera, ¿no? Yo he priorizado en todas mis nominaciones la fortaleza del equipo. Creo que Simon no es de los más débiles. Yo opino lo mismo. Yo veo a Simon todavía duro, con fuerza y no me esperaba eso. Bueno, pues venga, primera decisión tomada. Simon, tú serás el primer duelista. Y ahora viene el segundo duelista y es una decisión que no os compete a vosotros, sino al equipo ganador. Pero al final lo importante es lo que está escrito aquí. Entonces, el equipo rojo ha decidido que esta semana va a tener que pelear en un duelo muy duro. Mikel de nuevo. Acércate.
que te coloco el collar. Hola, Sean. Te colocas ahí. Y bueno, empezaron con Isma, luego parece que ya le han dado tregua y tú vas 2-2. Y por cierto, tus cálculos no sé si tiraban por aquí o... Sí, había dos opciones, pero sí. ¿Ah, sí? Ah, vale. O sea, ¿no te ha sorprendido esto? No. ¿Para nada? No. Y pese a saberlo, ¿has nominado como has nominado? Sí. Vale. Miquel, él no sabe quiénes vais a volver. Que no me voy a meter con la decisión de Manu. O a mí me parece que Simon todavía le veo con fuerzas y yo lo habría mantenido un poquito más. Que no me parece que debilitemos el equipo. O sea, estamos hablando de mantener el equipo fuerte y estamos dos fuertes en disparadero, ¿no? Es que me parece que está bien todas las estrategias, ¿eh? Es legítimo, pero es que para el equipo, hablamos del equipo mientras los demás nos libramos, ¿no? Bueno, Manu, la línea dura aquí del equipo no está contigo. Bueno, nunca llevo a gusto de todos. Yo, desde luego, he hecho lo que en conciencia creía que tenía que hacer y espero que se cumpla mañana. Pero se puede debilitar mucho el equipo, ¿eh? Tú imagínate que estos dos desaparezcan y no vuelvan. Pero era una decisión importante. Y por eso la he tomado. Nekane, ¿qué opinión? Yo antes lo he expuesto con el grupo, que tenía dudas a quién nominar porque veía dos posibles estrategias diferentes. Pero yo también antes le he dicho a Simon que creía que gracias a ese pequeño descanso que ha tenido iba a poder afrontar mejor el duelo. Los debates que tenemos antes de venir a la asamblea no son buenos porque le influimos bastante a Manu. Y cuando sale un nombre, respetando su decisión, ¿eh? Pero cuando sale un nombre, lo tiene en cuenta. Y yo soy un nombre que hasta ahora no ha salido, que es el de Simon, y casualidad está ahí. Yo creo que os lo he dicho allí, que todo lo que estabais hablando, que yo estaba nota. Tomando nota. Pues digo, igual has tomado demasiada nota. Le jode mucho a Simon y Miquel ahí, la verdad. Me jode mogollón que estén los dos ahí, porque es que al final he expuesto los de siempre, y no me parece. Falta un tercer duelista. Entonces, esa decisión sí que os compete a vosotros. Entonces, Nekane, acércate, por favor. Te entrego el collar. Veo que en el campamento debatís bastante. Bueno, pues vais a tener que debatir y decidir en el campamento quién será el tercer duelista. Así que nada, equipo Caguama, se acabó la asamblea, volvéis allí y tenéis un trabajito. Importante trabajito, además. Agur. Sorpresa tras sorpresa aquí. Agur. Pues habrá que hacer lo mismo, votar lo que dices, votar, ponerse el círculo, hablar un poquito entre todos y votar, porque acordar no creo que nunca lleguemos a un consenso de todos. Pues hablado que a nosotras, a las chicas, nos lo hicieron así también, que nos descolocaron porque, claro, tú vienes aquí no igual con tu idea y entonces es como, ala, vete al campamento y piensa un nominado. Entonces lo que hicimos... Y yo os lo he dicho allí, os he dicho, a ver si os voy a hacer la putada y si lo hacen voy a votar a quien... Sí. En principio parecía que había más consenso. Pero no había consenso con Simon. No había consenso. ¿No? ¿Cómo? Simon. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Para mí esto es una putada. No, sinceramente no tenía ninguna ganas de ir a duelo y enfrentarme al peligro de irme. Yo, además, siendo capitán, yo también lo he sido, creo que hay que respetar la decisión. Otra cosa es compartirla. Claro. Pero bueno, sí, es que Simon, además, llevo este principio con él, creo que es un tío súper válido. Le aprecio un montón por muchas cosas, creo que es un tío muy interesante y creo que es válido para el equipo. Yo, mi chido de nominar... Además, siendo uno de los expuestos junto con Miquel desde el principio, era el de mantener el equipo fuerte. Yo estoy bastante seguro de que cuando hablemos saldré yo, porque yo no entiendo perfectamente, ¿eh? Porque las tres verdes me nominaron a mí y los azules también. Así que yo creo que... ¿Qué dices tú? Bueno, no lo tengas tan claro. No, como ha dicho... No, yo no me esperaba aquí tan pronto con esto.
Pero bueno, ya sabemos, si hay que ir a duelo, se irá a muerte. Mi intención, y os lo repito por y lo seguiré repitiendo hasta la eternidad, es que vuelvan dos. Pues hostia, tengo que pensar también en alguien que me ofrezca unas garantías. Entiendo esa lógica, pero no compacto su criterio. Me parece que es uno de los que más posibilidades tiene de volver. Sí, sí, eso es así. Pero también a la altura que estamos es un riesgo que para el equipo es una... Sin lugar a dudas, pero también es un tío que lleva dos días sin competir, con lo que todavía te puedo ofrecer más garantía. Si la lesión le respeta, yo creo que es el tío que más posibilidades tiene de volver en este momento. Pues lo podría haber puesto a John... Que pues, se podría decir, hostia, este tío está bien fuerte, yo lo pongo a él porque vuelva. Tampoco estaría de acuerdo con ese criterio, precisamente porque es uno de los fuertes. O Apache. A las mujeres no los nombras, ¿eh? No, porque estamos en un mundo así que parece ser que tenemos el macho como fuerte. Y quieras que no, yo entro en ese bucle a veces sin que verlo. Sí, soy culpable de eso también. Vida ha demostrado esta mañana que iba súper fuerte. Hoy no tenía ninguna intención de nominarla. Tengo la duda contigo porque no te he visto tal, pero cosas que has contado, estás ahí físicamente. Tal como estaba describiendo Julián antes, que va a ser una prueba de varias etapas, varias cosas, ¿vale? Tal. A nivel de desgaste, todos habéis comentado hoy que estoy mal. Entonces, obviamente voy a por lo que yo veo físicamente más fuerte. Desde luego, mi intención, además de tener un equipo fuerte, es tener un equipo lo más numeroso posible. A mí me parece supuesto. Esta fase es una putada, porque Mikel se pega un curro y está claro. Como todos, ¿vale? Pero ya sabemos todos que tengo un poquito Manu. Ya sabemos todos que Manu es un... O sea, que Mikel es un punto más. Para mí, sí. Casi ya todo. Están jugando a desgastarlo. Y es otra, desgastar. O sea, claro. Hoy han visto que ha vuelto, pero claro, vuelves como vuelves de un duelo encima tan duro, ¿no? Pues que han también dicho... entiendo al otro equipo, pero no, es lógico. Una putada. Yo me he quedado fuera de juego, la verdad, porque además no era alguien que pasase por mi cabeza ni de lejos. Ahora, vuelvo a lo mismo, él es el capitán, respeto su opinión y ojalá no se equivoque. Parece que ha sido la mejor noche que llevamos aquí, porque hemos ganado el duelo bien merecidos, hemos cenado de puta madre, hemos bebido un par de cervezas, estamos contando nuestras historias y que cada vez tenemos más piña, que somos más familia. Hemos hecho buena piña aquí. Familia. Es un gran equipo. Al final es que son, pues no sé cuántas semanas son, pero es que parece que llevamos aquí ya... Ya te digo. Pero te han pasado rápido, ¿eh? Tampoco se puede hacer mejor. Te ha salido barba y todo. La primera noche también estuvimos aquí un buen rato de chachar alrededor del fuego, pero hoy la sintonía es otra, se nota. Sí, claro, encima... Nos hemos abierto más a hablar cosas muy personales. Hoy parece que estamos más tranquilos. Claro, hoy hemos tenido un ratito para juntarnos para todos. Estar hablando, descansar. Por fin. Sí, nos hacía falta. Podría ser una de las mejores noches ya de todo el concurso. Bueno, todavía quedan unas cuantas. Todavía quedan, pero hasta el momento... Si mañana vamos al pobre y el día siguiente volvemos, no vamos a estar todos. O sea que quedamos con esta y ya está. ¿Qué hemos dicho, Ido y yo? Que antes igual si nos hubieran preguntado si volvíamos al Conquist, igual hubiéramos dicho que no. Pero desde ahora... Que se hizo esta fase ya cambia la cosa. ¿Y ahora tú qué dirías? Igual sí. Si tenía una mínima esperanza de que no me nominaran, era porque tengo tres compañeros ahí. Pues quizá alguno no ha luchado tanto como quizá lucharía yo o como lucharían los demás. La verdad que no lo puedo saber. He intentado dejar clara mi postura allí, sigo manteniéndola. Mi intención es que el equipo llegue lo más fuerte y lo más numeroso posible y ese es el motivo por el que me he decidido por Simon, teniendo en cuenta todos los argumentos que he dicho antes. Espero que lo comprendáis y si no lo comprendéis, pues lo siento mucho. Incompleto, ¿el tercero? ¿Perdón? ¿La tercera? ¿Perdón? ¿En tu opinión tendríamos que mandar a alguien con suficientes recursos para volver?
sea chico o chica. Es que creo que todos los que están tienen recursos para volver. Es que es eso, que el equipo está bastante... Es que ese es el gran problema de este equipo. Que hay un nivel que es muy, muy, muy difícil tomar una decisión. Pues a mí me gustaría conocer la opinión de Simon, porque me gustaría saber con quién prefiere duelarse, al igual que Mikel. Yo, sinceramente, no lo tengo muy claro. Estoy con los mismos tres nombres en la cabeza que tenía antes, que son Vir, Nekane y Martín. Mandar a Martín sería una gilipollez, porque ya vamos tres supuestos fuertes, y cómo se va a debilitar un equipo mejor que mandando tres supuestos fuertes. Nekane no sé de lo que es capaz. Para mí es una incógnita total. Tampoco te he visto hacer cosas ni bueno ni malo aquí. Creo que Martín puede ofrecer más a lo que es un equipo, especialmente con un prueba como hoy, donde va más de fuerza bruta. Vir, por otro lado, pensando en mi propio culo, si te digo a ti, estoy pensando, hostia, pues igual vaya tan machacada que tengo yo una oportunidad de no ser el último. Depende del duelo. Depende del duelo, pero en circunstancias normales creo que serías muy capaz de ganarme en muchas pruebas. Pero ya me he descolocado, porque mi idea era votar a Martín. Bueno, yo no quería mandar a Vir porque yo y más gente del equipo azul entendíamos que estaba cansada. Pero si enviaste a Adriana en su momento a dos seguidos. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa: no se trata de ganar el duelo, sino de llegar al mínimo, ¿eh? A lo mejor porque mandéis a una tía no llegáis al mínimo. Yo no me mojo ni por un lado ni por otro, sinceramente. ¿Qué decía el grupo? Para mí muy, muy difícil ganarle a Mikel en un duelo. Pero es que a lo mejor no le tienes que ganar a él, tienes que conseguir tú lo tuyo. Yo no le he ganado hoy a él. Si no hubiera llegado al mínimo, nos habíamos ido a las dos. No, por eso. Depende más de ti que de los otros. Yo le voy a nominar a Martín. De la gente que queda, igual yo soy la persona que considero menos completa. Bueno, yo, pues como todos, que me quedo a salvar el culo, yo voy a nominar a Vir. Nada, aquí eres tío o no eres fuerte, da igual lo que hagas. Voy a nominar a Martín porque, sí, ya veo. Seguís con la mentalidad de que o mides un 80 y tienes pelotas o aquí no vales. Has demostrado lo contrario. ¿Y de qué ha valido? Sí, que de que ha valido que yo he hecho ya un duelo y... Esther también lo demostró, le nominasteis todas dos veces. Sí, que no es cuestión de que ha valido. Esther también lo demostró y salió votada. Ya. Por vosotras también, ¿eh? Mujeres siempre, ya. No, no se puede tener un doble baseba. Ahora mismo, pensando en que los juegos pueden seguir siendo de potencia, no por ser masculino ni femenino ni nada, pero yo también voy a nominar a Vir. Yo a Vir no lo voy a nominar. Ya os he dicho más antes, creo que igual que a Esther, me hubiese gustado, le hubiese dado una oportunidad más. Y no se la disteis, tanto chicas como chicos, Vir. Así que el tema de géneros yo lo dejaría aparte, porque a veces tenemos un doble criterio en función de... Y a Esther no se le dio una oportunidad, tampoco a vosotras. Dicho eso, lo mantengo para no nominarte a ti. Y entre Martín voy a mantener el criterio del resto. Creo que es todavía más válido en equipo, por las pruebas que puedan venir. Y entre Jenny y Nekane, que son las dos opciones que tendría para decir, quizás mi voto no decida nada, pero prefiero dejar claro el por qué lo opino así. Me canto más por Nekane, que creo que es muy completa. Desconozco a Jenny, creo que es fuerte y sé que Nekane es garantía. Yo también lo he comentado antes y soy una persona de palabra y tengo el mismo criterio, entonces mi voto va para Martín. Igual que creo que yo he hecho un duelo duro y necesitaba descansar, ir otra vez mañana para mí va a ser duro, también pensaba lo mismo por Vir y no pensaba nominarla, pero viendo que tengo que nominar o Martín o a Vir, pues miro en la igualdad de condiciones y si ella se ha cansado hoy como yo, pues mañana vamos los dos a duelo, así que nomino a Vir. Quiero respetar lo que Simon quiere, entonces, como tampoco quiero votar a Vir porque lo he dicho antes,
y me gusta respetarlo, yo también voy a votar a Nekane. Sé que es un voto fácil, pero esta vez me toca. Siempre me he mojado, siempre me he llevado las hostias. Esta vez, lo siento mucho, pero no me mojo. Yo nomino a Vir, lo siento. No voy a hablar. La entiendo perfectamente. Así se sentía este cuando le tocó. Yo creo que eso hay que entenderlo, aunque te dé rabia, ¿eh? Es que es una putada, pero al final tienes que nominar a alguien, o sea... Claro. Vir, yo lo que siempre te digo, pensamiento positivo, ahora no... Sí. O sea, permítete ese momento de cabreo. Yo solo siento que el equipo quiere que me largue, entonces pensamiento positivo por las narices. Ahora dejarme en paz porque no quiero hablar. Ya, podemos ir a dormir ya. Gracias. Descansaré pasado mañana en mi puta casa. O sea, que no sé si retirarme, porque para lesionarme, irme a casa lesionada y joderme ahora un mes en mi vida normal, no sé. No seas tonta y lucha, porque si no te vas a arrepentir del resto de tu vida. Mañana tengo la ingle reventada. Es igual, no sabes si va a tener algo que ver en el juego o no. Tú lucha, porque si no te vas a arrepentir. Manu me ha puesto a mí y Manu ha puesto también a Vid. Se podría entender así, porque es una decisión lógica. Cada uno tenemos nuestros argumentos y Manu tiene los suyos, pero no compartidos. Pones en riesgo a gente fuerte cuando los quieres para mañana en la prueba. Creo que había más elementos, y hemos comentado antes varios nombres, antes que Simon. Es lo que te digo, que al final siempre las débiles somos las mujeres, porque está metido en la cabeza de la gente y en los prejuicios de la gente, y no, y se equivocan. Las débiles no somos las mujeres. Que hay muchas tías que le dan mil vueltas a muchos tíos. Porque da igual lo que demuestres, es que esa mentalidad no va a cambiar en la puta vida, en este mundo. Manu, quizás también tendría que haberlo pensado de que yo iría por ahí, de buscar lo más débil. Entonces estaba ya poniendo a Vid en el punto de mira también. Desde luego que si tenía pertenencia del equipo ahora mismo tengo cero. El equipo azul. Gabón. Otro precioso amanecer en Alcatraz. Y anoche dormí muy bien. Me desperté una vez, miré que aún neva de noche. Se ve los ojos y voy a dormir. Aunque duermas, lo que es descansar, pero que aquí no descansas realmente mucho ni nadie. A mí me duele todo el cuerpo. Sin excepción. Estoy muy dolorida. Estoy con miedo a no poder darlo todo. No entra dentro de mis planes irme hoy. Yo voy a darlo absolutamente todo. Si entraba dentro de mis planes irme hoy, ayer hubiese nominado a Martín. Ayer me veía con más posibilidades, y te soy sincera, por el estado de mi cuerpo, no por nada más, ¿eh? Igual luego la mente lo cambia todo estando allí. Evidentemente voy a ir a lucharlo y a por todas, pero no puedo negar que estoy fastidiada. Bastante preocupado con las conclusiones a las que he llegado. Desde el tercer día en el que se nos descalificó por esa supuesta trampa mía, pues las cosas están cambiando. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero no me gusta nada. Las cosas no las estoy viendo tan claras y ayer, desde luego, fue un hándicap total. Es muy difícil nominar y es muy difícil nominar a gusto de todos. Y bueno, pues hay veces que comparten tu opinión y otras no. Si la votación hubiera sido como se hace habitualmente, que ellos nominan antes y después nomino yo, hubiera sido distinta la nominación. Yo no he dormido mucho, la verdad, que no sé. Se va acercando como la final y me pasa como a los niños pequeños, que no me duermo ni pa' Dios. Joder, había una pedazo de mantarraya enorme. Es un tema de cabrón. Es que viene igual una cola de metro y pico, tío. ¿Qué? Hay que apartarse cuando se lo pinchemos, porque se va a volver loca. ¿Y sacamos a orilla? No, hay que pinchar.
equipo. Mierda, se están turbiando el agua. Está aquí, pero está el agua muy sucia, entonces ahora no se la ve. Suave, muy suave. No. Ven, aquí. Pero muy suave, nos está mirando para allá. Muy suave, ¿vale? Con eso la pillamos. ¿Ves esta mancha que hay aquí? Oscura. Suave, ¿eh? Primero. ¿Ves la cola? Sí. ¿Vale? ¿La ves bien? Se viene para aquí, rápido, se viene para aquí. Mierda, se ha movido. Ahí está. Sí, pincha si puedes, si la ves. Ahí está, la tienes debajo, ahí. ¡Ay, Dios, lo he hecho! ¡Ay, Dios! ¡Qué duro es eso! ¡Qué duro es eso! ¡Qué duro es! Si ya le he tirado y le he pegado. Ya, yo también. ¡Qué duro! Se me ha roto. ¿Te has escapado? ¡Muy bien, hijo! ¡Hola! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué duro! No, has tirado hasta cuchillo, ¿eh? Le he pegado, ¿eh? Le he pegado y se ha dado la vuelta. Era grandísima, ¿eh? Me he pinchado yo solo con eso y se ha roto la punta del palo. Qué pereza, para rato pelar una raya, pero si no hay manera de pelar esos bichos y menos con el material que tenemos, hubiera sido trabajo para luego tirar. A ver cómo nos la comíamos. No es que no vaya a estar buena, pero es que nadie sabía pelarla. Y yo lo que tengo escuchado, a mí mi ama me ha dicho que la raya es muy jodida de pelar, es muy sabrosa, pero no hay Dios que la pele. Al duelo voy a ir con mi compañera Nekane de nuevo. A mí me va a acompañar Yonkel una vez más. Y a mí me va a acompañar Disma. Okay. Lo que hay, guárdamelo. Hecho, te devuelvas. Si vuelvo, te regalo una bolsa de té. Vendrá bien. No sé con qué la vamos a hacer, pero vendrá bien. No, que ya vosotros estáis sin nada, ¿verdad? Nada. Bueno, Isma y yo tenemos una media. Si ayer no pues a la vuelta tenemos una y media entre los tres. ¿Qué me dijo Mikel ayer de que iba a ir con el otro de acompañante? Mikel es un tío también preparado, ya que mentalmente es un tío bastante estratega y a ver si hacemos también que vuelva. Es una faena, pero bueno, es lo que toca, así que no es mi mejor día. Físicamente de los peores días aquí. Ayer solo me dolían los golpes, pero me están saliendo dolores hasta en el culo. Se me olvidarán en cuanto diga 3, 2, 1 ya. Tengo que volver para echarte otro día. Creo que los tres son una pieza súper fundamental del equipo. Mikel a nivel de fuerza, de completo. Simon es una persona que en las pruebas aporta y que luego en campamento aporta mucho. Y luego Vir, que llevo con ella desde el principio y creo que es una jabata. Entonces es complicado decirte una persona, ¿no? Porque los tres me parece que se merecen volver. Venga, suerte, equipo. Equipo. Suerte. ¡Vamos, equipo! ¡A morir! Fastidiaría que no volviera Simon, pero bueno, está dentro de ese... de las posibilidades, por supuestísimo. ¡Vamos, duelistas, ayudantes, acercaos! Bueno, pues bienvenidos de nuevo, duelistas y ayudantes. Vir, ¿cómo estás ahora? Estoy un poco de cebo hoy. Voy a pelear, evidentemente estoy mermada de ayer, no puedo negarlo, lo saben. Me duele bastante todo el cuerpo a la noche. Ayer solo me dolían los golpes y hoy me duele todo, cuello, pero bueno. Y bueno, Mikel, eres un tío serio, parco en palabras, pero yo te veo últimamente como desinflado, y no solo físicamente. O sea, como más apagado, nunca ha sido muy alegre, pero te veo como más triste, más ausente últimamente. ¿Qué te pasa? Pues es tu sensación, porque la verdad que no, estoy cada vez mejor. Cada vez estoy más contento, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, estoy más desgastado, evidentemente, pero cada vez estoy más contento por cómo estoy llevando la aventura, ¿sí? Por cómo van pasando los días, y estoy contento conmigo mismo, así que bien.
Y bueno, Simon, siempre le decías, no sé cuántas veces has hecho el casting. No sé si las 16 ediciones o no sé cuántas. Casi, pero casi, no, ¿no? no todas, pero en camino. Y decías, es que nunca me habíais elegido porque no veíais mi potencial. Bueno, pues no. Ha llegado el momento de demostrarlo una vez más. Dije eso, que no me habíais cogido porque teníais miedo a un inglés. Sí, me siento fuerte ahora mismo, dentro de lo que se puede esperar de condiciones. Estoy mentalizado a tope y con toda la intención de seguir. Bueno, el duelo va a ser el famoso duelo de palos borrachos, que decimos nosotros. Tendréis cada uno un poste en vertical y otro en horizontal. En lo alto del vertical hay un banderín y en la mitad del horizontal hay otro banderín. Usando los bulones tenéis que moveros por esos postes y coger ambos banderines. El primero que lo haga y lo haga todo bien, gana y continúa la aventura. Y los otros dos, intentar ganar, lo que siempre digo. Solo podéis utilizar los bulones, esto es, solo los brazos. Las piernas no valen para hacer el koala, para abrazar el palo, no. Es todo brazo. Coordinación, fuerza, habilidad. Primero en vertical y luego se complica más en horizontal. Y tened en cuenta que solo tenéis 4 bulones. Solo 4 bulones. Yo no sé si alguna vez alguien ha terminado este duelo de todas las veces que lo hemos hecho. No recuerdo que nadie lo haya terminado, creo que no. Entonces, bueno, aquí estáis para demostrar que se puede hacer. Vir, ligerita, habilidad tienes. Sí, sí, no sé cómo te ves. Vir a muerte. Tengo toda esta zona cargadita, pero bueno, da igual. Es mi última oportunidad. Miquel, ¿cómo te ves? El peso no te va a ayudar. Bueno, he perdido algo de peso. Va a ser algo bueno que haya perdido algo de peso aquí. No estoy al 100%, evidentemente, pero me gusta. Y luego, Simon, demostraste en un duelo que de brazos, de habilidad, en cuerdas por lo menos, eres muy hábil. Sinceramente, es algo que nunca he hecho, ni he practicado. O sea que va a ser sorpresa para mí, vale. Y espero que sorpresa para los demás cuando les dejo atrás. Solo espero que lo hagas igual de bien que si hicieras malabares con los bulones, si ¿no? La prueba va a hacer de eso con los 4 bulones, lo gano. Como veis, hay 3 colores, el naranja, el amarillo y el morado. Si os ponéis de acuerdo bien, y si no, yo tengo aquí los palos y hacemos un sorteo. Venga, sorteo. ¿Tienes sorteo? Pues yo tengo aquí los palos, ¿eh? No tengo ningún problema. 3 colores, como queráis, en el orden que queráis. Otra vez. Morado. Naranja, amarillo. Y amarillo para ti. Ok. ¿Vale? Y a mentalizarse que va a ser un duelo duro, ¿vale? Y aprovechar tu baza, que eres muy ligerica. ¿Has practicado concretamente bulones? Sí. Sí, la vida todavía sigue, la vida todavía sigue y toca. No, no de este grosor, es como es cómodo este. Mira, prefiero este a otros, pero en realidad tampoco lo he probado nunca así tal cual. Estoy muy nervioso. Como no vas a poder agarrar con los pies, más que recoger, yo te recomiendo que vayas los muslos apoyados y el talón arriba. Nunca peso muerto, no es un peso muerto. Estoy en tensión, ¿vale? Tensión generas levantando el talón. Yo las voy a pillar los más frontales, ¿no? Sí. Pum, pum, sí. Tac, y tirar de ahí. Siempre te cansas menos y tiras de bíceps que de espalda. Sí. De así, mejor así. Pum, pa, pa. No, porque al final se tira un poco tan de diferente y en caso que estés cansado, incluso puedes coger así para descansar un momentico, porque no tiras ahí tanto de antebrazo, pero yo creo que está mejor así, ¿no? Sí. No puedo apoyar, pues no puedo apoyar piernas, ahora mismo tengo las piernas en el suelo apoyadas, no tengo apoyo, solo tengo uno, es imposible, que no, es así, no hay más, intentar separar lo menos posible del cuerpo, porque como haga así, ya no subo con los dolores que tengo. Olvídate del dolor. Sí, Vir, seguro que le faltan fuerzas, igual que me faltan a mí. Pero bueno, espero que le queden menos que a mí. Es una esperanza que tengo. Claro, he ganado uno y voy a seguir después de este también. Que coja el primer banderín, el mínimo. Y Simon, pues Simon es pesado. No sé cuánto pesará, pero yo creo que es más pesado que yo. Simon, si no ha practicado nunca eso, se va a asombrar. Nada más poner e intentar cambiar, se va a asombrar de lo duro que es. No es mi punto fuerte los bazos, aunque sea malabarista, es más de agilidad más que fuerza los malabares. Aguantar así tu peso es de las cosas más jodidas. Esto es una putada. Si no me dejan apoyar el hombro, o sea, no voy a durar nada. Tranquilidad, despacito y buena letra. Y sobre todo lo más importante, los intentos que sean efectivos. ¿Vale? Y cuando vayas a tirar para arriba, convencida y del tirón hasta arriba. Bueno, espero llegar a por el primer banderín, por lo menos. Guardármelo y ir a por el segundo a tope. Si me deja la organización, me quedo en calzoncillos. Cuanto menos peso, mejor, tío. Esta prueba en casa me la zampo. Ahora bebemos cuánto hay de desgaste.
no emocional, no psíquico. Aquí cuenta el desgaste físico. De su relajación, respiración, un tío muy curtido. Sabe lo que hace perfectamente. Suéltame los brazos, por favor. Estoy mermada, tengo bastantes dolores, pero voy a ir a por todas. Eso es, ahora no quiero pensar en eso. A Miquel lo veo bien, me refiero. Estamos cansados, pero sí que es verdad que de los tres lo veo que el que más puede llegar lejos. Me jurra, ¿eh? Eso es, no lo dudes, tío. Esfuerzos efectivos, como te dije ayer, no te desgastes. O sea, no hagas es que intentos que esto en balde. No lo he probado nunca, no sé. Vale, por eso. No tengo sensaciones de... Escucha, intentar hacerlo al primer intento. Yo me quedo. Yo tengo toda la intención de quedarme. Venga, vamos. Duelistas, ayudantes, acercaos ya. Muy finitos los troncos, ¿eh? Duro, ¿eh? ¿Qué podrías quitar? Te lo voy a mojar. Cuidado con mojar los guantes. Ay, guanta. Bueno, Bir, ¿preparada? ¿Miquel? Sí. ¿Simon? ¿Simon? Bueno, pues mucha suerte a los tres y que gane él o la mejor. El duelo de palos borrachos empieza en 3, 2, 1, tranquilo, ya. Miquel, poco a poco. Probarlo. Comprueba a ver si pasa todo. ¿Cuánto entra? Simon, te va a pasar del todo también, ¿eh? Segunda técnica. A la derecha ahí. Bien. Intentos efectivos, eso es, Bir. Acuérdate de cambiar, ¿eh? Cambiar el gesto de la mano. Dale, Miquel. Ahí vas, bien. Dale, Miquel. Miquel, a una bala, el agujero que metas tiene por el otro lado el mismo agujero, ¿vale? Para descansar. Ya estás pasado del todo el agujero, pasa del todo, ¿eh? Tienes también entre medias en los laterales, eso es. Pasa del todo, si quieres para tirar así, ahí como estás. Dicho, ¿vale? Ahí estás. Apoya el codo. Miquel, cuidado con las piernas, ¿eh? Las rodillas. Es solo brazos. Cuidado con las rodillas. Es solo ahí, brazos, venga, Miquel. Solo tocando. Rodillas fuera. Ahí. Así cuesta más. Rodillas, no. Es que estás presionando las rodillas, Miquel. Rodillas, que si no vas a ir al agua. No te la juegues. Cuidado, mete el palo de arriba. Intenta meter bien. Venga, otro poquito. Ahí está. Miquel, intenta meter bien ese palo y descansa en ese un rato. Ahí, arriba, abdominal. Vale, otro medio escalón. Puedes dejar clava, eso es. Venga, tranquilo, tío. Bir, rodillas. Y Miquel, último aviso también, si no al agua. 8 intermedios te quedan. Mira, no estás sujetando con los pies. Miquel, al agua. Te he avisado ya muchas veces, al agua. Bir, al agua. Es solo brazos. Miquel, puedes coger, ¿eh? Ahí pasa, Emon. Estoy probando cosas para verte tú, ¿eh? Coger confianza, venga. Pega la cabeza ahí, ¿eh? Ahí lo tienes, Emon. Ahí lo tienes. Sí. Mete el codo ahora, el de abajo. Mete el codo en el de abajo. El codo en el de abajo. Arriba de todo. El de la derecha lo mismo, con codo. El de la derecha con codo. Mete el codo en la derecha. Eso. Es jodido de cojones. Sobaco no. Miquel, codos puedes aprovechar. Axila no. Vale. O sea, que ya tienes una nueva manera de descansar, que así sí vas a descansar más. Ahí. Venga, el medio paso. Ahí. Venga, buen agarre ese. Un poquito palanca. ¿Qué te has quedado antes a dos, tío? Ahí. Venga, va. Esa es la sobaco técnica, no, ¿eh? Sobaco no. Y agarrar el tronco tampoco. Codos sí, rodillas no, sobacos no. Mete el codo arriba, ¿eh? Gira la mano. Mete los dos codos, venga. Ahí y el de arriba también. Por fuera, o sea, por dentro, trazo por dentro y extiende. Venga, vamos a subirlo, ahí. Ahora el otro. Esto. Arriba, empújate, sube tu brazo izquierdo. Empuja ahí. Venga, empuja ahí. Arriba. Mete el codo derecho. ¿Listas? Venga. Ojo, que os podéis ir los tres a casa, ¿eh? Del tirón, Bir, buena. Sigue. No te quedes así de un brazo que te fundes. Sigue. Vamos. Intentos efectivos.
Bien, ánimo, Miquel. Ahí. Muy bien, Miquel. Te estás quedando con la técnica, ¿no, Vir? Opa, Miquel, venga. Eres el que más está subiendo. Ahí. Órida. Eso es, así, tío. Venga, ahí, rápido. ¡Yo! Vale, ese no lo necesitábamos. Cuidado las piernas, Miquel. Cuidado las piernas. Muy bien, estás muy bien. No estás apoyando, estás haciendo fuerza. Muy bien, Miquel. Miquel, los pies, cuidado. Va, bien. Va, codo arriba, codo en el de arriba. En cuanto puedas, codo en el de arriba. Duelistas, visto que no avanzáis, os voy a dejar un punto más de apoyo. Y van a ser solo las rodillas. No los pies, no los muslos, solo las rodillas. ¿Vale? 3, 2, 1, ya. Miquel. Un chico de llegada hasta este con solo así. Tiene más bulones, ¿eh? Venga, Miquel, ahí, rodillas, rodillas. Ahí, ahí. Vamos, Miquel. Si has pasado del todo, pasado del todo. Vamos, Miquel, ahí, tío, ahí tienes pillado el agarre con las rodillas. Vamos, tío. Vamos, tío. Venga, Miquel. ¡Apa! Vamos ahí. Titán, tío, que yo te tienes pillado ahí, cago en tío, las rodillas. Muy bien. Ánimo, Miquel. Venga, tío, que te queda nada. Ánimo, Miquel. Ahí. Tres agujeros, tío. Vamos ahí. Vamos ahí. Ese es el bueno. Tú puedes, Miquel. Vamos, Miquel. Venga, aguanta, tío. Uno más. Vamos, Miquel. Aguanta, tío. Aguanta. Vamos, Miquel. Vamos. Vamos, Miquel. Lo tienes, tío. Tira él. Tira él. Vamos, Miquel. Yo creo que si tiras él, lo sacas. Tira de él, Miquel. Tira de él, se suelen soltar. Tira. Tira de él. Tírate al suelo. Arranca, si no, Miquel, arráncalo y ya está. Arranca eso, tío. Tíralo ahí. Rodilla solo, venga. Vamos, Miquel. No te caigas, por favor, Miquel, no te caigas. No te caigas. Arráncalo. Está con mosquetón, tío. Está como mosquetón eso. Ahí, Julián, te puedes agarrar al tronco. Miquel. Descansa ahora. Sí, es que tengo mosquetón. Sois un poco malos, ¿eh? Simon, si quieres... Vamos, objetivo el banderín, ya, vamos. Ya es usar los tres bulones. Aprovecha a buscarlo ahora mientras descansa, Olivia. Buena, buena. Vamos, ¿eh? Ahí, ven. Ahí, vale. Simon, de dos en dos palos. Ya. Tienes tres metidos. ¿Es lo que te decía? Sí, pero vos sos dos. Pero bueno, dos palos en el poste. Ahí. Joder, quita el tercero y así no hay problema. Saca el otro, saca el de arriba. Vamos, Simon, joder. Bien, Vir, bien. Arriba, ahí está, Simon. Descansa, Miquel. Ahí lo tienes. Ve a rodillas. Bueno, duelistas, atentos. Ya veo que sois bastante paquetes. Os voy a permitir a partir de ahora que utilicéis las piernas también, pero solo en el vertical, en el poste vertical. ¿De acuerdo? Brazos, rodillas, piernas y ya está. ¿De acuerdo? 3, 2, 1, ya. Y en cuanto te llegue, eso es. Cruzas también los pies. Tienes tres pulones. Ahí estás. No lo usas. Ha dicho que no. Ahí está. ¿Qué lo vas a tener, vale? Tienes que soltar uno, tío. Solo puedes subir con dos. Tienes que soltar uno. Eso es. Bien. Muy bien, Miquel. Eso es, tío. Ahí. Muy bien, Miquel. Lo tienes, tío. Me cago en la puta. Vale, puedes, del tirón. Venga, Miquel, órida. Peso arriba. Órida, Miquel. Venga. Sube, bien. Vamos, Miquel. Solo un agujero más, Simon, un agujero más. Miquel, Osona. Un agujero muy más, bien, Simon. Muy bien, tío. Te cuelgas del de arriba y subes el de abajo.
Aguántate con los pies. Venga, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Otro poquito más. Puedes, ¿eh? Puedes. Eres una grande, vamos. La hostia. Puedes. Venga, otro poquito más. Peso al bulón de arriba. Peso al bulón de arriba y subes el de abajo. Eso es. Dos agujeros. Miquel, el tercer bulón lo echas al agua, ¿vale? No lo puedes usar. Sigue, sigue. Ánimo, Miquel. Busca la comodidad del agarre de frente. Echa el bulón que tienes allá. Ese lo puedes usar. Vale, bien. Vale, y ahora solo toca el poste vertical, ¿vale, Miquel? Y a por el mosquetón, venga. Pies arriba, vamos, aprieta tío, fuerte ahí. Los muslos. Aprieta fuerte. Ánimo, Miquel, tío. Venga, aprieta fuerte las piernas, que son lo tienes, tío, lo tienes. Venga, un escaloncito más. Qué buena puta, tío. Has pasado la mitad, ¿eh? Fuerte con las piernas. Venga, suéltalo, solo tienes que soltarlo y lo tienes. Tensión en las piernas, venga, un poquito más, que te cansas, vamos. Suéltalo, tío. Del tirón, va. Suelta esa puta mierda de mosquetón, tío. ¡Bien! Bueno, Miquel, has obtenido el primer banderín. Ahora, vete al poste que está en horizontal y a por el segundo. Sin piernas, ¿eh? Sin piernas ahora, Miquel. Dos bulones y brazos. Buscar una forma para descansar. De abajo. Ahí, sube el de abajo, vamos. Vamos ahí, tío. Peso en el de arriba. Venga, un poquito más. Deja descansar como pueda. Vamos, grande. Venga, Vir, champion. Va, por ti, por toda tu gente. Arriba. Descansa ahí. Venga, peso al de arriba, peso al de arriba. Venga, tienes que ir subiendo los bulones, vamos. Venga, ya utiliza las rodillas. Ahí está. Te quedan cinco agujeros nada más, ¿eh? Ahora, un agujero más para hacer pinza con los pies. Subiendo el talón hacia el glúteo, coges altura. Ahí. Vale, Simón, ¿lo ves? Subiendo el talón. Coger más altura. Si vas a bajar, baja con Arto ellos. Arto Esquerreco A. Simón, no metas el sobaco porque si no vas para abajo, ¿eh? Desliza. Codo. Solo codo. Codo y piernas. Simón, arriba. Eso no es codo, Simón. Aquí es codo. Venga, pero has metido el sobaco. Venga, para abajo. ¿Qué no? Claro. Venga, para abajo. Es que no os la juguéis. Tenéis las piernas para poder hacerlo. Os estoy dejando las piernas. Zaila tu batean, ezin baduzu ez desgastatu enbeste, tío. Batekin jarraitzen duzu, seguro. Oso ondo, grande, Miquel. Duelistas, atentos. Lleváis 55 minutos de duelo. Os voy a dar 5 minutos más para terminar. 5, ¿vale? Empiezan en 3, 2, 1, ya. Ondo, grande, Miquel. Grande, cara garria. Oso ondo, muy bien, tío. Zorionak. Muy bien, Miquel. Suelta el codo ahí. Venga, por intentos que lo sea, Simon, valiente. Vamos a hacer paralelo ahora. Paralelo. Sí, sí. Pasa codo ya. Codo. Venga. Simon, qué bien, qué valiente, tío. Pasa ahí un palo arriba. Eso. Venga, tira el bíceps ahí. Ahí está, ahí está. Pinza. Cuidado el sobaco, Simon. A tomar con culo los sobacos. De aquí no toco sobacos. Que vas bien. Ahí puedes cambiar ya el palo. Bueno, ¿qué pasa? Que no lo vais a intentar, Vir, Miquel. Saca esa garra, vamos. Va, ¿eh? Aunque no os migo, os oigo, ¿eh? Aquí todo lo que podéis decir me viene bien. Sí, no, sí, que sea, gilipollas, hazlo. Simón, lo estás haciendo bien. El tema es que hay que llegar hasta los de arriba para poder enganchar con las piernas. Un intento bueno, venga. Birra es la definitiva, ¿eh? Te da para uno. Vamos. Venga, ahí. Venga, Simón. Tira, grande. Es momento de darlo todo, equipo. Tira, sube escalón, sí. Dale escalón. Dale ahí, hostia. Sube, codo. Hondo, codo ahí. Sí, dale. Codo, peso al de arriba. Codo en el de arriba para liberar el de abajo. Vamos. Sí. Muy bien. Ánimo, equipo. Venga. Venga, Vir, champion. Este codo a la derecha. Vamos, cada vamos, vamos. Minutos. Va. Venga, codo en el de arriba. Piensa en lo que quieras, en algo que te motive, algo que te dé fuerza, pero tira para arriba. No me va a ir el codo ahí. Vamos. Vamos. Vamos, puedes. Venga, tía, a lo tuyo, vamos, dale. Hondo, Simon.
Venga, nos la jugamos ya la última. Venga, seguimos arriba. Ánimo ahí. Venga, vamos. Ánimo, equipo, ánimo, ánimo. Ahí estás, va. ¡Ah! Ahí estás. Venga, si subes un poquito más, un escalón más, llegas con las piernas. Pies, vamos. Es llegar a poner los pies. Venga, vamos. Venga, seguimos, va. A ver, Miquel, dale a guiñado. Simon, tío. Ánimo, Simon. Venga, venga, venga. Va, Vir, venga. Puedes, ¿eh? Antes casi lo haces, así que vamos. Vamos, saca fuerza, venga. Venga, esa garra, va. Tía, mete codo, mete codo, sí, ayúdate con el codo. Es el último minuto, ¿eh? Ayúdate con el codo, eso es. Va, ánimo, venga, ánimo, venga. Todo, venga, hostia. Vamos. Los últimos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo finalizado, duelo inacabado. Ahora os digo enseguida lo que vamos a hacer. Quedaos ahí, ¿vale? ¡Ah! ¡Oh, de puta madre, Miquel! A joderme y lo están consiguiendo. Ahora en cuanto lleguemos, cambiaré lo primero para recuperar temperatura en el cuerpo. Estoy agotada. Un tirón en la ingle y ya no me respondían los músculos y me he quedado helada en el agua. Entiendo que nos iremos ambos a casa. Pero no sabemos cuál era el mínimo. Ha sido, digamos, una valiosa lección de la vida y el destino. A veces, por mucho que se intenta, y ha intentado, hasta lo último. Oh, hostia, que me veo. Lo obvio, lo más normal. Aquí se veía, Simón, no has cogido por lo menos un pan de vin, has hecho el patético ahí llegando a cuatro agujeros, no al octavo. Te vas para casa. Estás jodido por todos lados, ¿no? Sí. Qué puta la prueba, ¿eh? Muy, muy, muy mala, tío. Muy dura. Por eso también te decía que ya una vez cogí ese pan de vin, tampoco. Bueno, es que tampoco podías hacer más, si has subido tres veces, tío. Joder, no haber acabado, güey. Evidentemente me encantaría acabar esta puta prueba porque, hostia, está guapa. Pero imposible, tío. Yo lo que veo es como claro ganador a Miquel porque es el que más lejos ha llegado. Eso seguro, Miquel debería quedarse. Eso es. Y los otros dos, no sé cómo lo van a hacer. Simon hasta dónde ha subido, como yo. No he visto exactamente cuántos agujeros le han faltado. A ti te han faltado solo 4. Pero yo te estaba animando a ti, entonces en ese momento, como estabas tan arriba, estaba muy centrada en ti, y no le he visto a Simon. Estos dicen que ha pasado la mitad, pero no sé cuánto. Tú lo has pasado bastante. Eran 14 agujeros en total y te han faltado solo 4. Sí. Vid, que yo sepa, no cogió. No estaba muy atento a Vid, la verdad, porque estaba al otro lado. He subido un par de palos más que tú, pero no he subido. Pues si la dejan quedarse por un par más de palos, ole, que siga. Y en la última parte,
que estaba ya fatigado, muy fatigado. Y pensaba que iba a poder, aunque sea, dar un paso, pero... Y me estaba destrozando las piernas y cada vez aguantaba menos y menos y me he caído. He caído y no hay nada que hacer. Muy complicado, muy complicado. Trajo suspensión, como no hagas a la primera, se complica. Y para cuando ya dejan ayuda con las piernas, ya llegan fundidos. Ese fue duro, pero vengo... De ayer vengo muy tocada. Bueno, pues ahora mismo mi equipo considera que debo ser, no, si no la más débil, la que menos está aportando ahora mismo por el tipo de pruebas que están poniendo. Al final siempre hay una cabeza de turco. Hace semanas eran otras personas, pues ahora me toca a mí. A Manu, disfruta de lo que queda de aventura. Él tiene su labor de capitán. Tendrá sus criterios que van un poquito más allá de mi entendimiento. Y que yo no los entienda no quiere decir que no los tenga. Pasan factura los días. Desde la anterior prueba a la de hoy no he comido nada más que media barrita. Entonces es que ya no puedo, así no puedo. Tiene en la cabeza muchas cosas. No sé cómo estoy para seguir compitiendo en caso de quedarme. No sé. Pero hago muchas cosas. Gracias por apoyarme. Por eso estamos, ¿no? Compañeras de principio a fin. Sí. Me jode mucho que te vayas, tío. Me importa menos lo que queda ahora o que aquí estamos, pero... Un duelo muy difícil, tío. Has sido un compañero de equipo de 10. Yo he intentado vivir cada momento a tope. Yo lo tengo claro, además. Lo sabes, tío. Amigos son pocos, pero te levantaré una copita de vino a todos los demás que seguís. Por haber llegado a coger un mandarín, pues tendré posibilidades de quedarme, ya que los demás no lo han hecho. Pero, hostia, me ha acojonado, un poquito, porque ha dicho, bueno, que se acaba aquí y ya os diremos lo que pasa. ¿Quién sabe? Sí, igual no, yo estoy seguro que vas a quedarte. ¿Listas? Ayudantes, acercaos ya, por favor. Bueno, antes de nada, Vir, ¿qué tal estás? Porque te quejabas de la ingle y te veo que estás cojeando. Sí, tendré tirón, ya venía muy tocada con ella y al apretar en el palo me ha pegado ahí fuerte y, bueno, era agotamiento muscular o alguna micro rotuilla o, bueno. Y luego decías que en el agua muy fría, ¿no? O sea, que estabas como temblando. Me he quedado helada, sí. Labios morados tenía cuando ha llegado a donde mí, estaba entera morada. Me costaba mucho salir del agua, me quedaba muy alto, era un desfonde muy grande. Sí, ya te digo, estaba tocada de ayer, he intentado tirar de lo que he podido, pero... Y mira que en el vídeo decías, en el videocasting, que eras una máquina haciendo un montón de pruebas y tal, y digo, ¿dónde está Sabir? ¿O es su hermana la que ha venido aquí? ¿Qué ha pasado? Pues que estoy bajo mínimos, Julian. Ya, pero ya sabes dónde venías, aquí de comer no te íbamos a dar. Más rabia que me da a mí no le da a nadie, te lo aseguro. Simon, ¿has peleado? He peleado. Pero sin resultados. He peleado y he perdido contra mí mismo. Impotencia, frustración, quería demostrar y he demostrado hasta dónde he conseguido llegar. Sí he conseguido empezar a subir y descansando con los codos. Y también axilas. A la axila, te juro por todo lo que quieras, no ha llegado a tocar la axila en ningún momento. Ahí apoyando con los codos, he conseguido esa poca técnica de poder ir descansando y yo pensaba que iba para viva hasta que Watt me ha mandado bajar. Ya está. Pues hay que respetar esas decisiones, por equivocadas que sean. Muchas veces no os dais cuenta de lo que hacéis, pero bueno. Sí, sí, bien. No, que... Cada uno que se quede con su razón. La cuestión es que lo has intentado y, bueno, sí. Se nota que ya estáis muy justitos, porque, sí. Bueno, está siendo una aventura muy dura. Sí. Imaginaos lo que va a ser la final para los que lleguen. A ver si ya terminan también. Miguel, ¿has batallado hasta que has podido? Me habría gustado acabarla, me habría gustado acabarla porque es una prueba que me gusta. Y pensaba
que iba a poder hacer un poquito más. Y quizá llegar al banderín. Pero... ¡guau! Muy dura. De verdad que muy dura. Se nota el desgaste ya que llevamos. Pero bueno, lo que me ha llamado la atención es un tío tan templado como tú que, joder, que ha perdido los bulones. Te los has dejado arriba. Cuando veías que no podías, es que no puedes perder. Es como que va a correr una carrera de motos y se deja la moto en casa. Tal cual, pues ha sido dolor, porque he notado dolor en la parte interior de los muslos. De las anteriores veces que he intentado subir y al bajar me he rozado. Y ha sido ya dolor y ¡buah! Ya miraba para arriba y no he llegado. Y esperaba pues encontrar los otros dos bulones. Pero no ha podido ser. No. Bueno, pues un duro inacabado. Nadie ha conseguido los dos banderines. Nadie ha completado. Desde ese punto de vista, nadie os ha garantizado su continuidad en esta aventura, en El Conquistador. Pero siempre hablamos de mínimos. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Conseguir por lo menos un banderín. Por lo tanto, Mikel, tú has conseguido un banderín. Zorionak, continúas la aventura con nosotros. Sin completar el duelo, pero bueno, por lo menos. Y por lo tanto, tanto Vir como Simon, aquí mismo y ahora termina vuestra aventura. Se acabó el infierno, se acabó el infierno, aunque me da que os gustaría continuar en él un poco, ¿no, Simon? Claro que sí, claro que sí. Yo andaba cualquier cosa dentro de mis capacidades para poder seguir. Y bueno, Vir, desde los Madriles te viniste aquí al Caribe, a un conquistador que ya conocías desde casa. Mucho más duro que lo que se ve en la tele, pero sí. Una experiencia brutal. A lo mejor no he mostrado todo lo que soy o todo lo que puedo dar en pruebas, pero me he superado a mí misma en muchos aspectos. Una experiencia brutal y superación muy gorda, contra ti mismo. Pues me alegro que por lo menos te lleves eso, porque la aventura vivida real, 24 horas, están ahí y eso es lo que os lleváis a casa. Y nada, Mikel, zorionak, a continuar aquí peleando, luchando y a ver si eres, aunque te has traído un ayudante que también tiene boletos para ser el conquistador del Caribe. Así que, euchigoyari, que decimos en euskera, y a seguir ahí, bregando, que es lo que te toca. Ni euskera, aguantaremos todo lo que podamos. Duro. ¿Hables o no hables? Oída. Bueno, pues nada, ahora os vais a despedir tanto de Simon como de Vir, que se quedarán conmigo. Y no sé si tenéis algún mensaje o para el capitán o para quien sea. Yo al equipo, que sigan peleando, que vayan a muerte y que lo den todo, porque que no se arrepientan luego. Vale, Simon. Más de lo mismo, ya he dejado algún mensaje con Isma que transmite al equipo, que hay dos o tres ahí que creo que son clavos ganadores y que peleen por ello, que no se vindan y que echen todo lo que tienen para llegar a donde quieren. Sí, sí, tendrán que echar todo lo que tienen y más para ganar. Así que bueno, Mikel, entrégame por favor el collar, os despedís ya de ellos y nos veremos en el siguiente Juego de Inmunidad, ¿vale? Eres una máquina. Siempre. Ya estamos tranquilos, es durísima. Ya tendrás. Vale. Disfruta y ya por todas, tío. Dios, sin duda. Es un placer y eres una guerrera, tío. Con tu habilidad y tenis. Te vamos a llevar a Iruña a comer. Siéntete orgullosa. Gracias, de verdad. Siéntete orgullosa. Un verdadero placer, me da mucha pena y muy maja. Me da mucha pena que te vayas. Vale. Ya nos veremos a la vuelta, seguro, ¿eh? 4-8 de diciembre, Santo Domingo. Estamos, tú sigue con esa energía positiva. Te has peleado muy guay. Vale. Encantada de conocerte, venga. Ánimos a los demás. Venga, a la vista. Ya nos hemos despedido. Sí, ya sé lo que hay. ¡Hala! ¡Fuerza, cabeza, concentración! Vamos, tíos. Ya por la Icubinia final. Bueno, pareja, venga, un traguito de agua que se agradecerá. Salud. Saladita. Bueno, pues chico y chica del equipo de Manu. Estáis aquí. Simon, tú directo, pues porque él te nominó. ¿Algo que reprocharle, algo que decirle, ahora que ya estás fuera de la aventura? No sé, Manu ha sido toda una caja de sorpresas para mí. ¿Positivas o negativas? Ambos. Pues cuéntame ambas. Pues por un lado, la reputación que lleva por delante,
siempre le están achacando y machacando y, desde mi punto de vista, humillando. Al conocerle, es una persona muy maja, muy abierta, muy amigable. Es un líder de campamento ideal. El lado no tan positivo, si quieres, que me, después de tanta experiencia dentro del Conquist, creía que quizás tenía un poquito más de capacidad estratégica. He echado, igual lo tiene, pero aquí no lo he visto tanto. Entonces sí ha habido algunos momentos de organizar, pero han sido muy puntuales, yo me esperaba algo más. Vir, en tu caso, ¿cómo has visto al capitán? Pues yo más de lo mismo de mi compañero, ya te lo dije en la primera asamblea, me he llevado una grata sorpresa por una parte, porque yo era de Manu no, por lo que veía en la tele. Me ha gustado conocerle porque he cambiado esa historia, de hecho me alegro de haber estado en su equipo en vez de en el de Seleta, a pesar que yo era de muy pro Seleta. Nos ha transmitido mucha calma, muy, muy bien todo, la verdad, me ha gustado la experiencia. Luego, pero estás aquí en el duelo, porque lo habéis perdido. Con las decisiones, como te digo, pues claro. Sí es verdad que a lo mejor hay alguna decisión que no he entendido o tendrá sus motivos, los ha dado, pero creo que se ha dejado un poco más llevar por lo que opinaba el grupo que por su propia decisión. O sea, como que no ha tomado la decisión de, pues yo digo esto porque sí. Yo creo esto, soy el capitán, propio. Sino por lo que ha escuchado. Y ahora vosotros, vuestro futuro inmediato, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú en Madrid y tú en Logroño? A ver, dime. Pues yo en Madrid... Pues aparte de ducha y limpiarme los dientes, bueno, que claro. Tengo que tener bueno, una halitosis tremenda. Eso antes de llegar, ¿no? A Logroño. También. Lo primero que voy a hacer es abrazar a mi pareja y a mi padre como si... Y decirles te quiero 1 millón de veces. 1 millón de veces. Y después comerme una tarta de queso que me ha prometido una amiga que me va a traer, que hace unas tartas de queso brutales. Ya os llevo un cacho. ¿Cómo se reflexiona en esta situación? Un te quiero que no cuesta nada decirlo y no se dice, y estando aquí te das cuenta de que... Joder. Y sobre todo, y al menos se lo digo a mi padre, porque es mi ídolo en la vida y no se lo digo nunca. Cada día me parezco más a él y siempre estamos echándonos cosas en cara. Nuestra forma de querernos y ayudarnos es yo te presiono más y tú me presionas más a mí. Papá, te quiero, te adoro y te lo pienso decir en cuanto te vea. Bueno, pues nada, Simon y Vir, un placer haberos tenido aquí en la aventura. Veo que, bueno, os ha servido para algo. Y nada, una con lágrimas y el otro con la sonrisa siempre ahí en esa cara. Hay alguna lagrimita por aquí escondida, ahí ya pensando y tus malabares. En mi pareja y mi hija. Sí, ¿no? Estoy ahí ya con ganas de darle pues a chuchones y besos. Ahí tienes el camino, no robo más tiempo. Venga, una a Madrid, el otro a Logroño. Nada, ha sido un placer teneros aquí. Venga, me dais los collares, por favor. Eso sí. Mira, cambio la cantimplora si queréis. Esto es un montón ahí. Venga, coged las mochilas. Y seguís el caminico para arriba y nada, ya nos veremos el día de la final y prontito estaréis en el debate también con Pachi y compañía. Venga, para allá. Agur, ¿eh? Agur. Venga, hasta indo. Disfruta. Adiós. Goodbye. Goodbye, so long. Agur. Agur. Estoy encantada de estar con él. Para mí Simon es un descubrimiento. Y creo que va a ser la revelación del Conquist. No soy un tipo complicado, de delicado paladar. Cualquier mujer es mi mujer, cualquier cuarto de hotel mi hogar. Home sweet home. Puedo dormir en cualquier lado. Sweet dreams. A veces solo, a veces no. A veces pongo reservado el derecho de admisión. Y digo adiós. I'll be back. Adiós, adiós. Cierro la maleta y pido. Hace dos noches en Sodoma. Lo compramos, ¿no? Nos quedamos aquí. Viviendo morra de pensión. Cuando escapé del paraíso, Satanás me recogió. Y digo adiós, adiós, adiós. Cojo mi chaqueta y pido un taxi para la estación. Y a tomar por culo. Si nos cruzamos por la vida. No me preguntes dónde voy. Para aquí. Mira mis ojos y adivina lo que busco y lo que soy. Vamos todos. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Cojo mi chaqueta y pido un taxi para la estación. La labor del duelo continúa en la aventura. ¡Suscríbete!
continúas en la aventura. Sorry, Onak. Yo no fallo cuando digo las cualidades de la gente. ¡Que somos Pérez! ¡Pérez y mamá! It's raining, cats and dogs. Oh, yeah. Pouring, the old man is snoring. He went to bed and he bumped his head and he didn't get up in the morning. Tres, dos, uno, ya. Más despacio, despacio. Pues bien, vamos bien. ¡Empújale! ¡Corre, Pitágora! Tenemos ahí todavía, venga, ¿eh? Bien, Manu. Sí, ¿estás ahí? Sí, ¿qué más ahora? Sí, sí, sí. Seguir.